Muy buenas señoras y señores, buenas noches, ¿cómo estamos? Eh, ya vais llegando, menos mal. <laughs> muy buenas, muy buenas. A ver, uh, aquí. No sé yo cómo quedará esto, BB. Dios, qué blanco tengo la piel. ¿Y si lo subo? ¿Me quito brillos? ¿Podré subirlo más? Esto. Mejor cico, bueno. Voy a bajar un poco el brillo de la pantalla esta de la cámara. No sé si me va a dejar. A ver. Vamos a ponernos a toquetear. Aquí toqueteándolo todo. Esto por aquí. Configurar vídeo. A ver si ha abierto aquí. Voy a bajar un poquitín el brillo. Es que si no. Fuh, este tanto brillo parezco la carrocería un Pegaso, coño. Aplicamos y aceptamos. Bueno, así está un poco mejor, me parece a mí. Ahí va. Perfecto. Y ahora por aquí. Venga, listo. Vale, ok. Ahora aquí. Esto por allá. Vale. Super guay. A ver si Twitch ya va llegando a las notificaciones. Sé que es tarde, soy consciente. Son las 12 de la noche. Pero bueno, no me monitorea. No sé ni cómo se escucha esto. A ver. Hola, hola, caracola. Hola, hola, hola. Buenas, buenas, buenas. Hola, hola. ¡Ya! Ya se escucha mejor, me parece a mí. Eh, vale, el sonido suena bien. Esto, claro, el sonido suena. Y yo ahora aquí hago y hago... Vale, entonces está creo que todo. Ah, y ya sale el chat. Es que esta tarde he hecho la transmisión en, en el estudio y no se veían las letras. Eh, me, me estaba pasando allí lo que me ha... Oh, buenas noches, Nanito. Eh, me ha pasado allí lo que me ha pasado aquí el otro día. Y entonces digo, hostias, Pedrín, eh... Hot the boring con. Hostia, se ha perdido a la gente. Se ha ido a la gente. Ya no sé cuánta gente tengo. No tengo el móvil. Ahí a tomar por culo, madre mía. Oh. Eh, voy a cogerlo. Me salgo de, de encuadre. Salte de encuadre, Orgaz. Venga, pavos Bueno, mañana tengo que hacer una resubida de vídeos. Voy a hacer resubida de vídeos al canal principal porque. Eh, Evidentemente, al quitar mil y pico vídeos, se me fue la mano y he quitado vídeos que no debería de haber quitado. Entonces, estoy hablando de vídeos de reseñas, ¿vale? No son vídeos de cualquier otra cosa. No, son vídeos de reseñas, vídeo puro y duro, pero que no tenía que haber quitado y lo he quitado porque me he dado cuenta también de que me he engatillado los vídeos de la Rifleso, tanto la Vibe como... No, la Vibe no, la Rifleso normal... Y la, la rifleso eh, Streets of Milano. Y me los he vapuleado. Ahí con dos cojones. Y digo, pero esos vídeos están de puta madre. Además, uno en el confinamiento y otro ya en el estudio. Digo, no me da la gana. Así que eh, los tengo que ir subiendo. Pero bueno, esos son dos ejemplos, ¿eh? eh que hay más. Es que hay más. Así que me pondré a revisar tranquilamente todos los vídeos. Que... Que he eliminado. Lo que pasa que, bueno, parte del trabajo también lo tengo hecho. Porque en... Eh, yo me explico. En el canal secundario, como he estado resubiendo los vídeos más antiguos, entre comillas, eh, actualizar, claro, vamos a actualizar Twitch, por supuesto. Como he estado subiendo los, los vídeos eh, más antiguos, pues entonces me permito el lujo de poder ir revisando los más nuevos que he borrado. Porque además es que me he encatillado vídeos que no tenía que haber quitado. Y además estaban bien de visualizaciones, que tampoco es que fueran... Vamos a ver, estaban muy bien de visualizaciones. Tenían un montonazo... ¡Suizo, muy buenas! ole ¿Qué pasa? ¿Qué tarda no andas? Sí, hijo, sí. Uy, ¿cómo sale esto así? Tan, 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 tan chulo aquí. ¿Cómo sale esto tan raro? Tan, tan, tan raro, pero tan chulo. Y tan bonito a la vez. ¿Por qué sale esto así? No lo sé. Lo desconozco. A ver. Voy a salir de... A ver, jolín, coño. Es que, claro, estoy tirando de recursos y este ordenador, pues, va como va. Va despacio. Y eso que le que puse el, el tono nuevo. Pero va despacito. No es, no es para esto. Pero bueno, a mí me sirve. Echar un ratico aquí por las noches. Gestor del stream, análisis del canal. No, gestor de stream. Es donde me tengo que meter. Y... Y, y que me he un montonazo. Nueva actualización de la lista para instalar. Toca aquí para reiniciar la aplicación. Instalar la actualización. Vale, ya te toco. Y. Esto que se está actualizando, el Twitch de, de la, la aplicación. Ves, capaz. Y. Y pues eso. Que. Que digo, ves, capaz. Vamos a a, a, a. a revisar primero. Todo el mogollón. Eh, a ver si me encuentro yo, Javier. Encuéntrate. A ver, esto por aquí. Eh, aquí. Aquí. Digo yo que sea por aquí. Perfecto. Sí, me salís dos. De momento sois dos. Así, es que esto me lo enseñó suizo. Nanito y suizo, los dos. Hola. <laughs> no hay nadie más, claro, a ver, las chiquillas estarán durmiendo ya, o estarán planchando o estarán lavando, estarán haciendo algo claro, Canor también está haciendo lo propio <laughs> un desastre un desastre, si es que hiciste un pedazo de pulida hostia, ya te digo, no, pero claro, ya te digo si fueron cinco mil millones de visualizaciones lo que retiré muy satisfecho, eh, o sea, cuidado que tampoco se me ha ido mucho la mano retirando vídeos, que he quitado un huevaco de vídeos, a ver la mayoría de los que he quitado han sido todos perfumería nicho que no le importaban un rábano a nadie. Ni Carner, ni la Juliet Hassan, ni. Eh, Jax Faz. Eh, 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 Monegal. Había de Monegal también un montonazo. De, había un montón de perfumería nicho. que he dicho. Eh, fuera de aquí. Está abultando, está ocupando Space y a mí no me da la gana. Así que ahora lo que estoy haciendo es que los est estoy reeditando. que tampoco es ninguna reedición, simplemente estoy metiendo la intro y, eh, y el outro de nueva. O sea, la promoción de. Estoy metiendo la promo de Tears of Pain. Y ya está. Eso es todo lo que estoy haciendo. Que no estoy haciendo absolutamente nada más ni nada menos. Supongo que el chiquitín eh, suizo. Estás en el ospi. Seguro que estás en el hospital, me juego el cuello. Y. Y eso, que. Pues lo que estaba comentando, que, que se me ha ido la mano, sí, claro que se me ha ido la mano. ¿Cómo no se me ha ido la mano? Pues. A tope que se me ha ido la mano. Pero que me da igual, o sea, que de verdad que estoy muy contento, estoy tranquilo con lo que estoy haciendo. Sé que YouTube ha hecho un asco, es una puta mierda. Ahora han metido las raids. Que sepáis que ahora se pueden hacer rights en YouTube, pero es que a mí yo ya estoy perdiendo completamente el interés por entrar a hacer directos a... Creo que de hecho voy a basar la mayoría de los directos para empezar a hacer comunidad a lo bestia aquí, en la medida de lo que pueda, porque... Eh, pues aquí las cosas fluctúan muy raras. O sea, la gente se mete a comadrear, se calla todo Dios, esta tarde está un poco desesperado, la verdad, porque es que estaba en el directo... Estoy limpiando, estoy colgando la ropa. Vamos a ver, no me digas nada, cállate la boca. ¡Eh! ¡Canor! No me digas nada, te callas así la boquica, eh? Porque a mí estar en plan radio me incomoda mucho porque yo no entiendo esto como una puta radio, lo entiendo pues como lo que es un streaming. La gente ahí escribiendo lo que le dé la gana para arriba y para abajo, pero yo eh, vocación de locutor de radio no tengo. Yo creo que si la tuviera, pues a lo mejor me hubiese dedicado a hacer locución de radio, pero es que no es eso. Yo creo que esto es otra cosa. Entonces me incomoda mucho cuando me estoy poniendo en plan podcast, o sea, podcast no, radio. Puro y duro, sí. Es el podcast en directo. Es que no me apetece nada ponerme en un podcast en directo, la verdad. Yo creo que a nadie, a ningún streamer, le apetece quedarse en un podcast con una sala, con. Bueno, ahora mismo, porque había poca gente esta tarde, pues 8, 10, 15 personas, todo Dios sin hablar. Y dices.

<laughs> no. Así que bueno, pues así estamos. Estoy en el hospital con mi padre, ya, ya, ya lo sé, campeón, ya lo sé. Si me lo, me lo, supo, lo he supuesto, lo he supuesto. Lo he supuesto. Pero por eso digo que, que no, que, que es que me niego a estar... Eh, sí, si, a mí no me importa si hubiese mucha más interacción, quedarme más tiempo. Pero es que quedarme ante sonámbulos que están ahí a lo mejor tomando nota con el bolígrafo, que es lo que digo, he dejado de decir, pues la verdad es que no me apetece nada. Es que pierdo el interés, entonces, pues bueno, no, lo que estaba diciendo también ya lo sabéis, porque además es uno de los objetivos y es de hecho uno de los objetivos que voy a dejar de, bueno, lo que estaba comentando, YouTube ha metido las rights, ahora se podrán hacer rights, pero es que yo no tengo ningún interés en hacer rights. Eh, requisito imprescindible y fundamental para hacer rights es que es un sub por sub, o sea, ellos que son anti sub por sub resulta que ahora para hacer un direct, un, una raid allí tienes que tener un sub por sub tú te suscribes yo me suscribo muérete ya de lo que está cuando además penalizaban el sub por sub es que es super heavy youtube yo no sé si os acordáis al principio cuando yo empecé hace ocho años penalizaba la sub por sub supongo que lo seguirá haciendo pero es que ahora con esto de las raids ellos mismos en lo que han mandado promocionan la sub por sub. Tienes que estar suscrito y la otra persona que se suscriba a tu canal para hacer una raid. Vete a tomar por culo, pero esto qué es? Yo si le hago una raid a un canal que me apetezca, se lo cojo y se lo hago, punto, y no tengo por qué suscribirme, ¿no? Digo yo, no sé, eh, es que es de verdad, es que cada vez va peor. No, pero de, es que es el tema principal porque es el que más me duele porque eh, a ver, antes es que YouTube para mí era la primera fuente de ingresos, ¿vale? entonces entonces me jode y me jode mucho ver la situación de que ahora no se saca ni para una bolsa de pipas literalmente literalmente no se saca ni para una bolsa de pipas teniendo el mismo volumen de visualizaciones dios mío de mi vida es que esto es muy fuerte, entonces no me apetece seguir haciendo directos tampoco porque tam no me aportan nada no me aportan absolutamente nada a los directos en la otra plataforma, nada y cuando digo nada es nada de verdad, lo digo en serio, o sea, es que no tengo ningún tipo de aporte ni de aliciente especial lo digo en serio, para lo único que me sirven es para que luego las típicas comadres se vayan a otros canales diciendo, el orgaz ha dicho esto o que alguien haga un vídeo y con la misma digan, el orgaz ha dicho lo otro es que, es, que, es que de verdad, o sea, ya el grado de infantilismo y de comadreo son tú unas comadres pues es que ya es una artura, una cansera, y a mí no me reporta absolutamente nada, lo digo en serio. Es que, para, es que además tengo el mismo volumen de visualizaciones, o hasta incluso más. Lo digo de verdad. No me aportan nada las, eh, los directos, los streamings. Sí que tengo mucho engagement, pero se acabó. O sea, una vez que pasa eso... De qué me sirven si encima no meten ni publicidad ni entre medio de los directos ni al principio ni al final no hay publicidad mientras que tú estás haciendo un streaming entonces no me interesa la verdad es que no me interesa una mierda es una cansera y estoy muy muy eh, eh, no es que yo no estoy dolido con la plataforma es que paso la plataforma cada vez más es que de esa puta plataforma paso cada vez más y de verdad que no tengo puta gana de hacer streamings allí o sea, bien lo sabe el señor, posiblemente este mismo sábado no haya ni siquiera streamings allí y me venga para acá. Lo digo de verdad, lo digo de corazón, no aguanto más esa plataforma. Estoy muy quemado con YouTube. Muy, muy quemado. No con la gente, con YouTube. Muy quemado. Muy quemado. Entonces... ¿Para qué me voy a poner a hacer allí de streamings? Estoy oyéndole a Germán las tripas, porque además está con diarrea y le he dado medicación, le he dado una ultra levura a ver si se le quita el, la diarreilla, porque es que está fatal el pobre. Eh, la verdad es que la publicidad desapareció prácticamente. No, es que no... Mira, a ver, eh, yo he visto vídeos de otros compañeros que le han saltado dos puntos de publicidad dos puntos de publicidad. Yo en los míos no sé la publicidad que salta. Yo puedo garantizar que cada tres minutos estoy metiendo un corte de publicidad, porque como sé, como sé sobradísimamente que no van a meter toda esa publicidad, me da igual cuajar a tope los vídeos de publicidad marcados por mí. Porque sé sí que no va a saltar nada. <laughs> Solamente saltan al principio. Y últimamente, porque me meto por el otro canal, eh, saltan los de Spotify. No tiene absolutamente nada que ver con la perfumería Spotify. Pues bueno, pues al poner eh, esto de Spotify, pues que los cojan y que los ponga. Que me da exactamente igual, pero de verdad es que a mí no me compensa hacer directos ahora mismo en, 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 en YouTube. Me compensan más los vídeos. Los vídeos. De verdad, en serio, a mí los vídeos me reportan mucho más que no los, los, los directos. Antes eh, también había un montón de aportaciones por parte de la gente al canal. Entonces los directos sí que molaban mucho, porque por lo menos ahí podía sacar un poco de perrillas, pues, para, para pagar lo mínimo que es el autónomo, ¿vale? Ahora ya no se sacan, ni, ni. Muchas veces no se saca ni un céntimo. Ni un céntimo. Ni un céntimo. Y los perfumes. En este canal se sustentan con los beneficios que da el propio YouTube. Si YouTube a mí no me reporta beneficios, yo no compro perfumería. Me pongo a hacer reviews fantasmas, claro. Gracias a Dios lo que pasa es que tengo ahí perfumería, que me estoy tan liado. Tengo todavía que hacer un montón de reviews que todavía no he hecho. Pero es que de verdad... Además este fin de semana me quiero poner a grabar, porque ya tengo la barba más densa y me mola más, pero que de verdad que yo no... Entre que estoy haciendo un poco de tiempo para que me crezca la barba y que estoy perdiendo completamente las ganas, es que de verdad es que es una cansera, lo digo en serio. O sea, el, el, es que yo ya me siento como... Decir, a ver, ¿qué hago aquí? Lo digo en serio, ¿qué cojones hago en YouTube? En los directos, estoy hablando de los directos. ¿Qué cojones hago en los directos? Sí, mucha gente en las que yo le estoy muy agradecido, pero es que llega un punto que dices, ¿qué cojones hago? Si encima me quitan, nada más terminar los directos, me están quitando visualizaciones, es que me quitan más de la mitad de las visualizaciones que tienen. A lo mejor... Un directo, el último directo que tuvo como de media unas mil visualizaciones, me lo bajaron a doscientas me parece, o algo así. Pero que estamos locos o qué? ¿Qué ha pasado con el resto de visualizaciones? ¿Me las has quitado porque te ha dado la gana? Da igual. ¿Sabéis por qué da igual? Porque como no salta publicidad, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Eh? ¿Qué más da que, te, que venga el señor YouTube y que decida quitarte, pues. Pues eso, más de la mitad, dependiendo del volumen que se tenga, pero es que te quita más de la mitad. Tú tienes a lo mejor una, un final de 1300 visualizaciones en ese streaming, como cómputo global, y luego te pones a mirarlo y es que te quedan 300 o 400 visualizaciones, con suerte. Estoy diciendo con suerte, ¿eh? Entonces, Alienux, muchas gracias por la suscripción con el Prime. ¡Ole! ¿Por qué no está sonando? Pues es lo mismo de siempre. No sé por qué no suenan en las. Uh, no sé por qué no suena. Muchísimas gracias a la gente que se está suscribiendo. Y a, a Linux, muchísimas gracias por la suscripción. ¡Ole! Que ya estás aquí suscrito por dos veces. ¡Viva ahí tu huevo moreno! <laughs> Espero que seas un tío, porque si no ya le he cagado. Bueno, pues iba a. Esto, lo que sea. <laughs> Muchas gracias. Entonces, eh... Que me da rabia porque no suena. Es que debería de sonar el hijo de puta. Es que nos suenan. Y ahora si hago esto, suena doble. Así que me estoy quieto. Eh, vamos a volver a, a, a nuestro ser. Vamos a volver a nuestro ser, que si no, es que esto no funciona hoy y mañana se pone a funcionar. Eh, es así. Así que, bueno, da, da igual. De todas formas, eh, yo creo que como voy a empezar a hacer transmisiones aquí muy seguidas ya en Twitch, lo que voy a hacer va a ser que voy a quitar el Streamlabs OBS y voy a meterlo todo por, por OBS puro y duro. Eh, entonces, pues bueno, eso es lo que va a pasar. Pido disculpas porque no suene nada, ni las suscripciones, ni nada, pero ahora mismo es que están los sonidos y está todo activado, ¿eh? A ver, de hecho, mira, a ver. ¿Lo escucháis? Están los sonidos activados y no suena, no suena nada, no suena nada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El puto Streamlabs OBS, que además me lo voy a freír, ¿eh? me lo voy a freír, voy a, voy a desinstalarlo y voy a meter el OBS. Ahora me empezará a mitad empezar tutoriales de instalación, porque ya el OBS sí que ya me pierdo un poco más, porque tengo que empezar de cero. Eh, este va como un poco más rodado, es mucho más sencillo la, la integración, pero es, es que la integración no funciona. Entonces, eh, ¿los bits te valen también? Hombre, claro, por supuesto, y además tengo activado lo que pasa que esto sí que no sé si funciona. Si pinchas en la pantalla salen como unos auriculares también, que si le pinchas eh <laughs> Si le pinchas, salen ruidos para y esas cosas. Pero no le, no le eches nada, ¿eh? Quieto todo el mundo, no hagáis nada ahí. Porque quiero quitármelo. Voy a meter el Streamlabs. El Streamlabs no. Voy a poner el OBS. Y hasta que no esté todo esto configurado, que paso? Porque luego voy a quedar como el puto culo. No, Igual esto ni suena. Entonces, más vale que os estéis quietos. Porque igual no suena. Entonces, si no suena, más vale estarse quietecico. Porque, porque, porque puede ser. A ver, desde el móvil, desde el móvil igual se puede mirar. Pero es que no, no me fío. Va, da igual, paso los móviles. Si yo voy aquí a contando mi rollo. Yo os estoy leyendo de puta madre. <laughs> claro. Eh... Aún no cojo el ritmo de los horarios de Twitch. Eh... Alienux, es que el tema está en que. A ver, normalmente en Twitch eh, estoy en el estudio. A mediodía entonces hago directos a mediodía en el estudio pues eso de las dos dos y poco vale igual un poco más tarde pero bueno a mediodía siempre va cayendo ¡Ay, está sonando ahora sí suena esto sí suena las suscripciones no suenan y esto me toca los cojones hombre para un perfume no te da pero quizás para un vial no si es que a ver los viales aquí en españa son gratuitos a no ser que sea un vial de perfumería nicho que sí se pueden comprar pero normalmente los viales normales de la tienda es que me los regalan. Es que yo voy a la tienda me ven la cara y me la cabeza y el órgano está aquí. Vamos a dar un vial. <laughs> o sea, un. Sí, un. un, un esto. Un... Bueno, esto. ¿Dónde van los viales? Un blister. Entonces, que eso es gratis. Pero que de verdad que lo de YouTube ya no tiene arreglo no tiene solución a no ser que ellos se den cuenta de todo esto y no se están dando cuenta siguen con su perrera siguen eh, haciendo 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 polvo el sistema haciéndonos polvo a nosotros y somos nosotros los que al final nos estamos yendo eh, yo no sé ya qué más eh, eh, mmm, o sea, hasta... Bueno, ¿tocar techo? No han tocado techo. ¿Van a tocar techo? Posiblemente. Pero es que no se están dando cuenta de que los streamers, los youtubers de verdad, los potentes a tope con millones de seguidores, están aquí y que ya no sacan ni siquiera vídeos en YouTube. Es que no se están dando cuenta, por Dios. Si todos sacan vídeos ya cuando sacan... A ver, y pongo siempre el mismo ejemplo. Hay gente que ya no hace vídeos allá. Es que les suda las pelotas. Suben resubidas de aquí. Es que no van ni es que claro, tienen una comunidad tan sumamente enorme, gigantesca aquí, que para qué se van a ir allí? Porque evidentemente aquí te salta publicidad, te salta de todo y defiendes el pan de tu mesa, de tu casa, claro, y más sobre todo ellos que son millonarios. Esto es así, es una realidad, eso no se puede ocultar. Estoy hablando de los grandes, ¿vale? Y los que son medianos también defienden su casa. Pero yo en mi caso es que en esta plataforma gano una puta mierda cada tres meses o cuatro. Es cuando me hacen el ingreso de los 85 euros, me parece que son, o algo así. No sé, son 100 dólares, pero luego al cambio se queda en menos. Va, dependiendo de cómo vaya la cotización. Pero bueno, por, en la proporción, aquí se gana más que en el otro sitio. Y, y claro, de encontrarte yo en el otro sitio, de haber tenido eh, un montonazo de... De gente haciendo super chats, super sticker y absolutamente de todo, a no hacer nada. El último en el último directo se hicieron diez euros, pero escuchar es que yo he llegado a hacer trescientos euros en un streaming como punto máximo, y luego he tenido doscientos pavos, ciento y pico, ochenta y tantos para un streamer. Eso es mucha tela. Y ahora no se saca ni eso. Entonces, eh, si vuelvo a repetir, es que la gente no se da cuenta tampoco de que esto es un trabajo y que, y que los perfumes no llueven del cielo. Yo no tengo ningún tipo de ayuda económica por parte de las empresas ni absolutamente. A mí no me manda nadie. Nada. Cero. Entonces, como nadie me manda nada, que estoy a cero, si no se sacan beneficios del canal, pues no hay vídeos, pues yo me busco la vida yo para hacer otras cosas, y, ¿vale? Pero lo que, lo que está claro es que los perfumes llegan por los ingresos que da YouTube. ¿Vale? Esto es ahora así. O sea, o no hay... Si no hay ingresos es que no puedo... No, a ver, ni yo ni nadie. O sea, ¿qué te vas a quitar de comer para, para comprar perfumes? Vamos, pues ni, yo no pienso hacer un frito de unas patatas fritas con un perfume. Vamos, es que esto ya sería lo más grande. Entonces, esto es así. Y la gente no se da cuenta. Se piensa que estamos aquí de una forma completamente gratuita y que los perfumes nos llegan caídos del cielo. Y esto no es así. Entonces, como no es así, pues ya está, hay gente afortunada que está colaborando con un montonazo de empresas, con L'Oreal, con Serhoff, con no sé quién, con no sé cuántas, que me parece estupendo, de puta madre, me muero envidia. Pero eh, no es mi caso, si no hay ingresos, pues los vídeos se ven mermados. Ahora se van a ver mermados, por supuesto, porque no tengo tiempo ni de respirar. www.javierorgaz.com, Tears of Pain, el perfume de la centuria, ahí está, eh, que sale ya este mes, ¿eh? lo digo en serio que no os durmáis tampoco los laureles se sale este mes y y ya está hasta ahí puedo leer porque tampoco a ver podría dar una fecha o dos no puedo dar una fecha pero no quiero dar la fecha porque luego pasa lo que pasa y luego peco de bocas entonces para no andarme eh, con porquerías de decir ah oh, va a salir este día va a salir el otro no entonces me prefiero callar y efectivamente, emplazo en eh, la, entre la entrega. La entrega ya comienza a finales de este mes. Pero me, tengo fecha, pero me voy a callar la boquita. Y cuando llegue el momento, pues, además que como yo voy a salir, es, voy, tengo que hacer un vídeo exproceso, proceso explicando absolutamente todo con respecto al perfume, pues os enteraréis con el perfume. Ese misma, esa misma semana, que el, el organigrama de esto eh, va de la siguiente manera. Haré el vídeo de Tears of Pain, puntocom. Eh, haré el vídeo de Tears of Pain. Lo explicaré absolutamente todo, seguramente me dejaré 40.000 cosas, pero lo explicaré. Vale, entonces, esa misma semana, haré directo, dependiendo del día en que en, encaje. El vídeo inicial, que posiblemente eh, el vídeo pues caiga en tres semanas, pues, si no, porque me tiene que dar tiempo a grabar y todo esto, me pasaré y emplazaré ya el directo final para. Eh, el directo final, que ya será con el producto en la mano y todo esto, en streaming, que lo haré tanto aquí como en el otro sitio. Pero también tengo que decir una cosa, cuando cierre el directo del otro sitio posiblemente ya no vuelva a hacer directos hasta que a mí me sople un aire y decida volver a hacer algún streaming puntual para algo. Porque no me, no me compensa, de verdad lo digo en serio, es mucho más eh, satisfactorio hacer los vídeos, eh, me garantizo muchísimas más visualizaciones, no más dinero, por supuesto, eso está más claro que el agua, pero... Eh, a mí me satisface mucho más la ejecución de un vídeo que no de un streaming, ¿vale? Porque así también, de todas formas, evito todo el marraneo que hay en los chats, ¿vale? Enmierdando el chat, porque no es otra cosa. Pero aquí se juntan muchos ítems y es que realmente no es productivo hacer vídeos ya, o sea, hacer. Sí, vídeos ya también, o sea, es que aquí influye absolutamente todo, pero sobre todo los streamings, los lives en YouTube ya no tienen ningún sentido. Al menos para mí. Para mí ya no tiene ningún sentido, porque además veo que efectivamente eh, otros canales nadie hace lives, nadie no hace, hace streamings y hacen vídeos cada semana, pues hacen dos, tres, uno y les van bien. Y yo, pues la verdad, no tengo ganas de quemarme en exceso. Y sobre todo también, ojo, cuidado, que se me entienda. O sea, es que el volumen de curro que llevo ahora, no os lo podéis ni imaginar, ¿eh? No paro ni un segundo. Entonces, eh, cuando sea el lanzamiento voy a parar menos todavía. Menos todavía. Yo ya no sé si me va a dar tiempo a estar sacando dos, tres, cuatro vídeos a la semana. Gracias a Dios que también, Pilar, lo que te digo, pues me he dado cuenta de que hay vídeos que no, eh, que no había que borrar, pero sí que hay que editar en cuanto a que meter la intro y la outro. Entonces, bueno, por ahí también espero escaparme un poco, pero tampoco son muchos vídeos los que puedo subir, claro. Entonces, eh, porque tampoco son, no son tantos de los que realmente me gustan para que estén en el canal principal, no sé, yo tendría que sopesar muy mucho determinados vídeos. Eh, vídeos de review, vale, no otro tipo de contenido, vídeo de review. Entonces eh, ya está. Eh, luego también otra cosa eh, que es básica y fundamental para mí, no me, no me, a mí no me llena en absoluto estar en un streaming eh, hablando siempre de perfumería. Eh, hablando de, de perfumería y diciendo cosas de una forma completamente abierta, sin esconderme que luego, además, es transgiversado o tergiversado, perdón, eh, con, con, con algo que yo no he dicho, o sea, cambiar palabras, tal para entonces, de todo esto estoy yo cansado, estoy harto, estoy harto, entonces, como estoy harto. Eh, no me apetece nada en absoluto, eh, pero básicamente es el tema eh, va por el rendimiento económico de, del canal. No, no, para mí es una pérdida de tiempo estar en un sitio en el que además es que es cierto, o sea, si no no tengo ningún tipo de, de compensación por estar haciendo los lives. Es que no hay ningún tipo de compensación. Ninguno. Ninguno. De verdad, lo digo en serio. Más allá del cariño que pueda tener por parte de los seguidores, con sus aportaciones, etcétera, etcétera, es que no hay ningún tipo de beneficio en hacer lives. Ninguno. Ninguno. Si no salta ni una gota de publicidad, ¿qué sentido tiene dedicarte Además, que los lives estresan mucho porque quieras que no, tienes que estar súper ágil y encima tienes que estar atento a lo que la gente te pone en el chat. Son muchos ítems los que hay que tener en cuenta. Que luego, cuando eh, yo, por ejemplo, esto lo hablaba mucho también con Isa Ramírez, cuando te... Isa ha dejado de hacer lives, pero es que yo estoy muy cerca de eso porque es que terminas agotado. Estoy hablando de YouTube, terminas agotado, eh. De verdad, yo aquí ya es que me da igual. No, no tengo ningún. Pero en el otro sitio sí que termino agotado, porque necesitas demasiada agilidad mental y estar contestando cosas que a lo mejor te quedas así un poco diciendo: bueno, ya estamos con el, el troleo este que hay aquí, y pues eh, tóxico, ¿no? Y entonces, pues venga ala, a bloquear. Y te... Pero ya te hace perder tiempo porque tienes que ponerte a leer. Entonces, yo, yo no tengo tiempo de esto. No tengo tiempo ni de tonterías, ni de estar atendiendo a los mismos insultos y a las mismas. Gilipolleces, porque además son gilipolleces. La comunidad del perfume es una comunidad muy tóxica, eh. Entonces, yo no me apetece todo esto. Como no me apetece, pues me apetece venirme aquí, a hacer una sección noticias que no de perfume, de sección noticias, hablar de sucesos, que, que hay para arriba, que hay para abajo. Esto es lo que me apetece a mí de verdad. Y es lo que hago por las tardes normalmente. Si sí, no sale el puto tema de YouTube, porque esto sí que es lo que tengo yo ahí, la espina clavada, porque el canal eh... <laughs> es que es alucinante. De verdad, lo digo en serio. Me acaba de saltar la publicidad. Oh, eh. <laughs> Nada, a disfrutarla, a disfrutarla, ranito. Eh, entonces, eh, no compensa. Volvemos a las mismas una y mil veces. Eh, Yo para qué voy a estar en un sitio. Donde no salta nada de publicidad, donde estoy haciéndome un desgaste, donde además aquí ahora mismo hay dos focos encendidos y el equipo, ¿vale? Cámara, micrófono, eh, todo encendido. ¿Qué, ¿Qué me compensa a mí? ¿Qué, ¿Qué gano yo con esto? No gano nada, si tengo pérdidas. ¿Me entendéis? Tengo puñeteras pérdidas. Es que es así. O sea, nada más encender el ordenador, ya tengo pérdidas. Hablando de youtube, ¿eh? en los directos y en el otro sitio ya también. En el, otro, el haciendo vídeos, me refiero, ya hay pérdidas. No se gana lo que se ganaba antes ni por asomo. No salta publicidad. No salta nada de publicidad. Entonces, ahora mismo el canal me parece que en los cinco días. Son, hoy es día cinco o día seis ya. Sí, día seis, lleva 10 euros recaudados. 10 euros recaudados. ¿Eh? al mismo volumen de visualizaciones es muy fuerte y esto hay que pasarlo y esto hay que pasarlo entonces Alguien que está dado de alta, yo sé, hombre, yo lo que pasa es que ya Orgaz Perfumes es empresa y esto ya es otra historia. Pero vamos, que esto está clarísimo que es insostenible. Eh, hablo Orgaz Perfumes ya como un compendio absolutamente de todo, donde entra, por supuesto, la división de perfumería y donde entra la división de lo que es audiovisual y publicidad dentro de redes. Ojo, cuidado lo que estoy diciendo. Esto ya es. Soy corporativo, dentro de nada ya me haré sociedad limitada. Vamos a ver, poco a poco me, me haré eh, sociedad de saber qué. Eh, entonces, bueno, esta es la realidad que, eh, que, que está sucediendo ahora y yo, pues, eh, lo digo en serio, eh, posiblemente ya corte, hasta que no tenga Tears of Pain en la mano, corte los streamings, ¿vale? Eh, no me apetece hacer un live con pérdidas económicas. Prefiero venirme aquí que alguien me dé pues 100 chips o 50 bits o lo que sea, ¿eh? Porque además sé que me está saltando publicidad entre medio. Esto es lo que a mí me vale, porque es con la con la plataforma con la que estoy rentabilizando el, el tener todo esto encendido. Y cuando estoy en el estudio, que ahí ya tengo focazo, más todas las luces led de atrás, ya te cagas, equipazo, todo encendido. Pues ya, ¿para qué quieren más? ¿Vale? Pero bueno, tarifa plana. <laughs> tarifa plana a mediodía hasta las 6 de la tarde. Bueno, me da igual. Pero es que es así, la gente no, no se da cuenta de las cosas. Eh, parece que es todo muy bonito, todo de color de rosa dentro de lo que es la plataforma roja. Y esto es una puta mierda. Y, y hay que adaptarse. Y la forma de adaptarse es reducir costes. ¿Cómo se reducen costes? Pues con menos vídeos. Está clarísimo. Donde antes se sacaban vídeos todos los días con alegría porque además el canal rendía que te cagas de bien, ahora no se saca ni para pagar el autónomo. 300 y pico euros o 300 euros que, que, que es el autónomo aquí en España. No me acuerdo, no quiero ni mirarlo porque me lo pasan directamente por la cuenta y no quiero ni mirarlo. Entonces, eh, ¿para qué? ¿Para qué me voy a poner yo a, 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 a hacer un gasto en exceso? O sea, yo lo tengo muy claro. O sea, YouTube debe de pagar los perfumes. Si no paga los perfumes un mes, pues paga uno, paga dos, pues es lo que hay. Y ya está. Pero lo que no voy a hacer es tirar la pasta. Me niego. Porque es, son canales, y ya globalizo, es que son canales que realmente se sustentan por las visualizaciones. Y porque la gente, pues cuando hacen los lives, están ahí teniendo un rendimiento y una cosita, pues que va dando la alegría al canal y que puedes hacer compras. Pero si no puedes comprar, ¿qué haces? ¿Qué me voy a poner a hacer vídeos técnicos? Pues qué cansera, ¿no? Porque también yo me aburro de hacer siempre lo mismo. Es que me aburro. Y lo mismo que me aburro de hablar siempre. Lo que pasa es que a mí YouTube me tiene muy caliente. Entonces ese es el tema recurrente. Porque es que me tiene que hecho fuego. 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 Eh, la página web no responde, pues espera, pues esperamos, ¿qué más da? Eh, voy a beber un poco de agua, porque es que este, en la plataforma roja me quita todo. Entonces, bueno, pues así estamos, y es que no estamos de ninguna manera más que así, jodidos y a, al sol, es una puta mierda, y ya está. Y esto lo digo aquí. Luego saldrá esto que estoy diciendo. Como habrá alguien por aquí. ¡Oye, el orgaz ha dicho no sé qué! Y luego yo diré, pues si yo no he dicho eso. Y va así la gente, va así. Esto es ya el pamear y no echar gota, de verdad. Pero bueno, que a mí me da igual. Si es que. Ya al final. Eh, lo mejor que hay. Es eh, no ver absolutamente a nadie. No ver a nadie. A nadie, de verdad, lo digo en serio. No seguir ni un puñetero canal de perfumería, lo tengo muy claro. Eso es lo mejor. No seguir a un puñetero canal de perfumería. Se terminó. No te enteras de toxicidades ni de putas mierdas. Y ya está. Porque es que. Eh es que al final te cansas porque cuando haces las cosas de corazón intentas hacer tu trabajo de puta madre no estás haciendo una review estás haciendo toxicidad y crítica no es que hago crítica de perfumería que soy un bueno que todo el, todo me gusta a mí no todo no me gusta todo no me gusta y si cae algo en mis manos que yo efectivamente no he comprado por dios porque vamos gilipollas no soy ¡Ey! Gracias, Rarito, por esos cien chis, Gilipollas, no soy. Compro cosas que me gustan. Y las reseñaré de puta madre. Porque, como va de mi bolsillo, yo no voy a tirar mi dinero. Entonces, las reseñaré y haré una reseña de puta madre. ¿Vale? Todos bonitos, de color de rosa. Porque para eso me he gastado los cuartos en una cosa que me gusta. Pero lo que no, me caiga a mí en, 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 en viales y en cosas de estas que diga vaya, cazo. Vamos, no me voy a cortar un duro lo voy a seguir haciendo. Porque yo me considero crítico de perfumería, lo he dicho 50.000 veces. La gente se ríe. Oh, pero es que no entienden. No saben lo que es un crítico de perfumería ni hostias. No saben lo que es un crítico de cine, no saben lo que Nada, todo tiene que ser de color de rosa en el sector de la perfumería. Anda ya a tomar por culo, hombre. Esto ya los cojones, ya tanta tontería y tanta monserga perfumera. Eh... Es que es así. ¡Qué mierda, ni qué hostias! Eh... Entonces, pues bueno. Eh... Así está la cosa. Así es que para pa, pa, qué queréis más Canor muy buenas Andrés muy buenas que os tengo aquí que os veo eh que ya os he echado ya el, buena cosa me enseñó a mí el, el señor suizo eh que también está por aquí controlando desde la oscuridad eh y está Streamlabs por supuesto hola voz amigo Shay también Natsili también está ¡Que voy qué pasa ¿Que voy qué estás tan callado eh me dicen nada y Jetta está trabajando lo sé <laughs> Chesco, Erika, Alien Gardarin y Alejandrón. Y Aguillet, Aguilet, Aguilet, Aguilet. Ve, Que os tengo controlados, que ya esto me lo enseña a mí el suizo y ya no se me escapa nadie. Que os veo, ¿eh? Que os veo. Eh... Así que ir tomando, ¿no? que voy. Hello, sí ya, sí, supongo que hombre, te he visto el nombre allí, que sé que estás conectado, eh, porque ya se puede, ya sé cómo se ven toda la gente que está conectada, así que ya sé, ya puedo pilotar a ver quién hay por aquí, quién no hay, de la familia y todas estas cosas. No, pero que eh, pues eso, no sé si me, me, has, me has escuchado que voy, no quiero dar fecha, tengo fecha de salida de distribución. Tengo fecha de salida de distribución, pero no quiero decir nada, ¿vale? No quiero decir nada porque si luego algo sale mal, se jode y ya la hemos liado, y no. Así que prefiero estar calladico y luego cuando toque el tema de, de la distribución, pues ya se dirá, ¿vale? Pero, o sea, que, pero estar tranquilos que Tears of Pain, eh, Tears, no, Tears of Pain <laughs> sale ya, ¿vale? Eh, que nadie desespere que, que sale ya que pasa que claro eh, hay que dejar que la cosa se haga bien eh, que la que todo esté bien maceradico eh, que ya está ahí en el punto en el punto está en el punto eh, y estoy deseando entregaroslo, ¿vale? Eh, yo el primero. El primero que está deseando entregaroslo y sufriendo por hacer la entrega ya cuanto antes soy yo, ¿eh? Porque quiero ya que lo tengáis, que habéis esperado ya unos cuantos meses. Pero, pero la cosa yo creo que realmente va a merecer la pena, ¿de acuerdo? Eh... Vale. Ahí es donde está Tears of Pain. <laughs> Mayúsculas. Tears of. Pain, si el cable me deja escribir, claro. Ay, ala, venga, otro. Eh... Chesco, buenas, Javier. Tu perfume se vendió en pre-reserva, ¿no? Eh, Chesco, mi perfume. Eh, no, no. A ver, eh, mi perfume salió primero gracias a, lo, a Kickstarter, a los Bakers, que fueron realmente los que hicieron eh, realidad Tears of Pain, ¿vale? Y luego, después. Ya no tenía ningún sentido el, el estar aguantando más porque hay que vender, eso está clarísimo. Pero una vez que se terminó la website, o medio se terminó porque se abrió así un poco de pisa y corriendo para que eh, efectivamente la gente pudiera comprarlo, ahora mismo se puede comprar en preventa. Pero Tears of Pain sale ya, ¿vale? A final, yo digo a, fina, yo digo a final de mes, ¿vale? Pero me callo la fecha porque esa es realmente la fecha. Pero me tengo que callar, no sea que pase algo y se joda el invento. Entonces me callo, ¿vale? Y. Pero yo ya siempre eh, que sepáis que he estado barajando fechas, ¿de acuerdo? Pero me tengo que callar. Me tengo que callar porque yo ya no sé si puede caer una bomba, la guerra de no sé qué, eh, un tornado que... no lo sé. No lo sé. Entonces prefiero callarme. Pero yo ya tengo fecha desde fábrica para, para, para ya empezar la distribución. Tengo fecha cerrada, ¿eh? De acuerdo, tengo fecha. Pero me tengo que callar porque no quiero meter la pata. Pero hay fecha. ¿Vale? Para la distribución, o sea, es embotellado y ¡guam, guam, guam! a lanzar, ¿vale? Entonces, eh, si la queréis ya, eh, haceros con las piezas que os tengáis que hacer, porque también tengo que decir una cosa: en el momento que se termine, hay que volver a poner otra producción, ¿vale? entonces bueno pues ahí estamos eh, que la gente se puede torrar mucho y bueno vamos a ver qué es lo que pasa pero eh, yo creo que además es que ya habiendo hecho las catas y tal de, de, la, macerado, de la maceradora en la maceración eh, está espectacular el perfume de acuerdo yo por lo menos lo encuentro auténticamente espectacular así que listo .com y allí vais a encontrar Tears of Pain. Eh, primero salió, pues lo que te he dicho, primero salió con Kickstarter, que fue con lo que realmente se le pegó el empujón y con lo que ya se pudo pagar a fábrica y todo el cotarro. Y, y efectivamente, pues ya una vez que ya tuve la website terminada, eh, pues empezó la, la preventa, y de hecho ahora mismo está en preventa, en entrews.javierogaz.com. Si son listos y más o menos saben matemáticas las personas que lo han comprado, los pedidos de la website llevan numeración. Lo digo para que se tenga en cuenta. Entonces, si sacan, es fácil sacar cuentas de las unidades que pueden ir quedando, porque si tienen en cuenta lo que se ha vendido en Kickstarter, y tienen en cuenta la numeración del pedido que tienen, sale más o menos. Más o menos salen las unidades que quedan. Hasta ahí puedo leer. Me tengo prohibido a mí mismo comprar perfumes sin haberlos probado. Estoy escaldado. Eh, Chesco, yo no te puedo decir absolutamente nada. Lo que sí que te puedo decir, y menos decirte que es lo que tienes que hacer con tu dinero, faltaba más. Lo que te digo es que Tears of Pain, ya desde un principio fui la primera persona que lo dijo antes que nadie, lleva un vial dentro. Si no haces manipulación de la caja y dejas todo cerradico tal cual está presentado, sin tocar nada, tú te coges tu vial, te lo aplicas y si no te gusta lo puedes devolver. Hasta ese punto estoy seguro de mi producto, ¿vale? Pero no te puedo decir nada más. Tú ya eres libre de hacer lo que quieras. Lo mismo que también te digo que tienes las reseñas de Juanito el más exquisito, Adriel, Josena Canal, eh, carlos rubio y agua de oliver que son los que han probado, bueno, hay también eh, Alice, en, Alice in Wonderland, no, Esther in Wonderland, es, eh, también lo tiene, pero ella no ha hecho el vial porque le dije que se esperara, porque ya a las alturas que estábamos yo le, manda, le, mandaba ya la, le mandaría una botella determinada, que no, que no hiciera ninguna reseña, y, y, o sea, que no merecía la pena que hiciera la reseña porque el producto está prácticamente que va a salir, ¿vale? Y Esther lo va a recibir. Entonces, por eso no ha hecho tampoco ninguna reseña y... Y es lo que hay. Pero, eh, Chesco, te lo digo en serio. Tengo plena confianza en mi producto. A <laughs> 100%. Y ahora que ya está aprobado con la maceración y con todo, ya te digo que es alucinante. Es muchísimo mejor. Que lo que ha salido de laboratorio. Porque yo. Eh, la formulación de laboratorio sí que es la formulación de laboratorio. Pero es una formulación de laboratorio. Es con esa formulación yo eh, mando a Gras. Eh, todas las especificaciones para que hagan la mezcla, pero benditas modificaciones que pasan a, en esa mezcla fabulosa que hacen allá en Gras, porque eh, el resultado es la hostia. Y hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo leer. Yo no sé cómo te gustan los perfumes, el tipo de perfume que te gusta, no sé absolutamente nada. Yo lo que te digo es que dentro de esa caja va un vial, un vial de 1.5 mililitros que tú podrás probar y valorar si te gusta o no te gusta. Hasta ahí puedo leer. Luego si no te gusta, pues me lo coge y me lo envías sin tocar la caja en absoluto. El, el celo, todo lo que sea el envoltorio de la caja tiene que estar impoluto. No te gusta, lo devuelves y ya está, y ya lo comprará otra persona, o sea, sin ningún tipo de problema. Eh... Chesco, yo no voy a entrar más en estas cosas, eh, no me voy a redundar, ¿vale? Eh, no te tienes que justificar y no voy a seguir haciendo una valoración con tu parecer. ¿De acuerdo? Si quieres te lo compras, y haces lo que te salga del capullo. Ya está, es que cada uno con su dinero va donde le da la gana. Punto. Y no voy a seguir conversando más con este tema, porque es tu valoración, es tu dinero. ¿Qué voy a hacer yo diciendo? Ya, oh, oh"? Nah. escucha, yo ya tengo cincuenta y dos años, si quieres te lo compras, y si no, no te lo compres. ¿Vale? Y ya está. Porque de todas formas también te digo una cosa, como no estés esperando a que alguien luego te mande un split de la botella, pues entonces lo entienderé. ¿Eh? Entonces lo entenderé. Pero otra cosa no entiendo. O sea, estarás esperando a que alguien te mande un split. Pero otra cosa no. ¿Vale? Que aquí ya nos conocemos todos. Gracias, Suizo. Es que este es como la picha del gato que entra suave y sale raspando. ¿Sabes? Está muchas veces en los en los directos y está siempre como metiendo la puta mierda. Si quieres te lo compro. Vamos a ver, suizo, es que yo, yo lo entiendo así. Es que no me lo compro porque no quiero oler a nada, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Y a mí que me cuentas, tío. O sea, es que yo no le digo a nadie que es lo que tiene que hacer con su dinero. Esto sería lo último. Si quieres, te lo compras. Y si no, no te lo compres. Pero no me estés calentando la cabeza, colega. Que me suda la polla. Así de claro. Quien realmente crea en mí crea en el perfume, que se lo compre. Ya está. Y yo, de verdad, o leáis sus cojones. O leáis sus tetas. Me da exactamente igual. Pero, tío, no vengas a, mí a ponerme la cabeza cuadriculada con tus mierdas. Porque es que veo paso. O sea, quien quiera que se lo compre. Quien no, que no se lo compre. Pero está esperando un split, eso es lo que está esperando. Es que no voy a comprar nada ciegas, claro, pero es que tú lo que quieres es un split, tío. Que te comprarás en un grupito de estos del Telegram o su puta madre. Que ya nos conocemos, hostia. Es que ya nos conocemos, joder. Bueno, voy a ver si hay alguna noticia de perfumería por aquello de vamos a echar aquí el ratico y si no, pues ya me pongo con otra cosa, claro. Eh, a ver... No sé si Andrésico me habrá puesto algo por ahí por el Discord. Eh, Andrés, ¿estás aquí en el directo? A ver, ¿está Andresico? Andrés, escúchame, campeón. Eh, me faltan las notas del perfume este último que has puesto. Que no sé si las tienes, ¿sabes? Eh, como sé que me está escuchando, pero estoy viendo ya ahí. Andrés, está aquí mi Andresico. Y. A ver si ha puesto las notas. De la, este, es, eh, esta tarde he visto que has puesto el... ¡Ay, oh, yo te lo diré! Oh, la náutica. De náutica, pero estaba sin notas. La náutica, no sé qué. A ver si se abre el discord ahora. Pero venga, vamos. La, 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 la. Venga, va. Sal discord. Vamos. Venga. Venga. Alberico, ¿qué pasa? está por aquí también, que te veo eh a ver, venga, Discord Uf, voy a ponerme aquí operativo yo, ping tengo el Discord apagado y todo, estoy ausente Estoy ausente A ver, voy a ponerme operativo en el Discord, en línea, vale Está habilitado el, está habilitado el streamer, ten cuidado colega si sí, voy a salir ahí tocándome yo eh. Eh, Náutica Oceans. Eh, pues esta de esta Andrés no hay notas. Eh, y ya por lo demás, no hay nada. Eh, ay, buenísimo el meme de Me dijiste que tenías un Benley. Y sale ahí el otro el gato diciendo: un perfume, no un vehículo. <laughs> ¡Ay! Las, es que te quiero, Andrés. Es que, es que te quiero. Bueno, fragancia masculina, no es edición limitada y hay disponibilidad. Gracias, campeón. Eh, notas, vamos a ver las noticas que tiene esto. Menta, eh, costera salvaje, <laughs> pimienta blanca. ¡Hoja de ostra! ¿Esto qué es? Esto lo conozco yo. Nota marina, supongo, salada. Eh, es que no puede ser hoja de ostras. Será caparazón, ¿no? No sé, será nacarado. Bueno, en fin, las ostras están buenísimas. A mí me gustan. Eh, sin limón. Eh, notas de corazón. Pino piñonero. Jurao que lo lleva. Lavanda y geranio. Y luego. ¡Qué gracia! Pino piñonero. Eh, en las notas de fondo, pachuli, madera de pino, flotante, u uh, uh, maderas acuáticas y de la mano de Coti. O sea que esto puede terminar oliendo perfectamente como las. Eh, lo que pasa es que no, porque aquí lleva otro tipo de notas. Pero eh, igual esto de las maderas a la deriva en Coti son un poco peligrosas porque las Calvin Klein de estos dos últimos años eran muy derivosas. Y era madera, madera podrida, o sea, olía a rancio. Así que madera de pino flotante telita marinera y yo sé cómo huele la madera de pino flotante hecha una peste que te cagas eh, a mí no me seduce nada en absoluto y luego le han metido también la vica tonca eh, bueno mmm... uy espera esto qué es espera entonces yo qué estoy leyendo Espera, 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 que me lo has cambiado. Ah, no, porque me has metido otra cosa. Ay, espera, espera, espera. Uh, que se ha lanzado, que se ha lanzado el crío, se ha vuelto todo loco. Está poniendo novedades aquí a de huello. Uh, <laughs> Muchas gracias, campeón. A ver, voy a leer por aquí, a ver qué me da. Eh. <laughs> ¡Ya te las doy! ¡Esas notas suenan a guasa! Sí, ¿no? Lo del pino piñonero así sido demasiado, porque además me he acordado de nuestro pino, que además pino piñonero, que eh, no, no ha, entra ya a los directos, porque sé que está muy liado con el trabajo, y además él me lo dijo, dice, tío, no entro ya a los lives de la plataforma roja, porque estoy súper liado con el trabajo, pero bueno, de vez en cuando procuro estar y tal. Eh, y yo que me, me congratulo y me alegro. Además, eh, de hecho, creo que se ha llevado, él ha comprado también, era un baker de... de... De Kickstarter y fenomenal. Y luego, otra cosa que me molesta muchísimo que digan que eh, hacer un Kickstarter es pedir dinero y esto no es así. La gente que dice que pedir dinero es un Kickstarter o hacer una preventa, esto es mentira. O sea, la preventa es un te lo reservo. Pero un Kickstarter no es pedir dinero. La gente está muy, muy equivocada. Yo creo que falta muchísima educación con respecto a todo esto y no es pedir dinero. Están equivocadísimos. Pero yo no voy a entrar más en esto, ¿vale? Yo ahí ya me paso. Son, son batallas que eh, no, no es ya las doy por perdidas, porque a, a quien no quiere entender las cosas y que nada más que va pues a. a alzar codetillas y porquerías, pues. Es que no me merecen la pena ni dedicarle ni un segundo. Bueno, vamos a ver que, que el señor Andrés ha puesto aquí un montonazo de cositas, ¿eh? Más graciosas que todo. Y esto, pues, oye, escucha, pues vamos a verlo. Voy a cerrar esto aquí, a ver si me queda un poco más. Cristian Labután, eh, de la mano de Puch, por supuesto, tienen lo que es la. La licencia. Son licenciatarios. Puch, y ha lanzado. O va a lanzar. Lubimar Eau de Parfum Légere. Así que eh, esto no es una edición limitada y esto cuesta una pasta como buen labután que es. Eh, notas de salida pues tan original como el limón con un corazón también muy original que es la tuberosa y una base de almizcle que es ya la rehostia. Perfumista Carolina Dumour. Es la perfumista. Luego también nos ha puesto aquí que eh, Stephen Humber eh, Lucas Ruby Nash, se llama así. Lucas Ruby Nash es la nueva. Y además con venta en Harrods. Esto sí que es venta en Harrods, ¿vale? Eh, de Stephen Humber Venta exclusiva en Harrods. Porque además la botella pone Harrods y esto no se va a vender en otro sitio que no sea. Allí con el Alfajet, ¿de acuerdo? Es una fragancia completamente unisex. Y Stefan Amberg Lucas es, por supuesto, pues la marca, ¿vale? Y hasta ahí. Eh, notas de esta fragancia que voy a tener que ampliar porque si no las leo. Mandarina verde, lichi, almendra, frambuesa y melocotón. Con un corazón de. Siempre que hacen algo para Harrods, dan un montón de notas que yo creo que sobran todas, pero bueno, notas de corazón. Jadmin Sambak, Flor del Naranjo, Marroquí. No podría ser el murciano, no, tiene que irse a puto Marruecos. Perdón, Dios mío, eh, cuidado, no. Es que tenemos el murciano que es más bueno y más rico que el de Marruecos. Lo siento, esto es así. Y que se vayan a Marruecos a gastarse la pasta, pudiéndoselo gastar en Murcia, me toca los cojones. Lo siento, como si también se van a Francia y se lo compran. A gras, me toca los cojones. Fíjate tú que yo que he hecho. <laughs> Cállate, Javier, que al final metes la pata y los haters van a decir: ¡Oh, es racista! No, me da igual. Por encima del, de lo que es la flor de azal del naranjo del Neroli murciano, no hay nada. Me toca los cojones. Así de claro, y me comen la polla a dos manos. No lo soporto. Cuando escucho estas tonterías, es que me lleva el puto demonio. Fíjate, ya me sale la boca. Sigo, manteca de lirio en el corazón Que era por donde vamos, rosa búlgara Y hojas de violeta Con una base de ámbar Cristalino, vainilla, tonka Almizcles claros y maderas Rubias <risa> Vale, <risa> lo que tú digas Amber <laughs> Bueno, y Amber también Nos deleita con otra fragancia más Que se llama Lucas Soleil jeda <laughs> Vale <risa> Mango beso es que tiene ese pedazo de nombre, Lucas Soléis de Jeda, mango beso. Se llama así, ¿eh? Toda esa cosa para la fragancia. Que esta fragancia. A ver, voy a ampliar que esto donde lo venden ya. No, aquí ya no sale el nombre de Harrods. Pero en la otra. De, la de. La de. En la flor de de naranjo marroquí. ¿eh? No. Esa se vende en Harrods. Esta, en principio, no. Unisex también. No es edición limitada y por supuesto va a costar un pastizal. Eh, ¿Qué lleva en las notas de salida? Mango, aceite de manzanilla silvestre, flor del naranjo. Aquí han obviado de dónde viene esta tegras. Es <laughs> notas de corazón. Ilan, ilan, ámbar y coco. Con una base de mantequilla de iris, benjuí de Siam. Sí, el benjuí de Siam y la vainilla. Bueno, tiene buena pinta. Venga, más de Stephen Humber. Dios mío. Esta es Lucas Soleil de Jedi Afterglow. Afterglow. Bueno, pues esta también, Unisex, la muchacha. No hay ningún tipo de problema a la hora de comprarla. <laughs> y lleva. Verga <laughs> Mota, manzanilla silvestre e incienso en la salida. Con un corazón de mirra, orquídea y ámbar. Esta creo que me mola más. Y en el fondo tiene manteca de iris. Y estirax, Benjuy de Sumatra, betiver y vainilla. Esta es la mía. Se aceptan donaciones. Eh, a buen entendedor. Pocas palabras bastan. Viva la flor de azar murciana. Me cago en todo. <laughs> Calma, Javier Orgaz. ¡Oh! Es que me lleva el demonio, porque como la tenemos siempre lía, estoy hasta las narices de las patatas que nos traen de allá, que no hay quien se las coma porque además están malas. No hay forma de freír una patata, ni de, ni de hervirla, porque como vienen de allá y yo no sé cómo narices las, las cultivan, cuando las metes en la olla, se queda eso que parece puñetera harina y no hay forma de hacer un guiso en condiciones. Eso para empezar. Bueno, ya freír, ni te cuento. Ni te cuento las de freír. ¿Vale? Encima Haciendo competencia aquí al sector Murciano, hortofrutícola Que me toca los cojones de una manera Además de una forma completamente desleal Y estoy hasta los huevos ¿Vale? Si nos metemos ahí ya en plan Masivo, ya es que ya me lleva al infierno Me lleva al infierno, pero es que es verdad Es que es verdad Es que eh, esto no puede ser Pero si sí es Y ya está es, es, estamos así. ¡Racista! ¡Que no, que no soy racista! ¡Viva Marruecos y sus gentes! Pero esto no está bien hecho. Joder, es que esto no está bien hecho. Me cago en todo. Uf. ¡Qué patatas, por Dios! ¡Qué patatas! ¡Qué ascazo! Bueno, patatas, lechugas, los cítricos que también nos llegan de ayer, ¿eh? las naranjas. ¡Ay, Dios mío, de mi vida! ¡Dios mío, de mi vida! En fin, va. Eh, es que y encima con pesticidas que además es que no están ni controladísimos pero como pasan porque como tienen mangancha y aquí nadie les dice nada pa, heca patata de allá todo allá con pesticidas que nada más esto está demostrado hay documentales yo no me estoy inventando absolutamente nada comemos porquería lo digo en serio así que esto está así a mí ya, me, va, a ver ya vamos a seguir con el sector me da una rabia ir a la puñetera frutería, ver las patatas de tierra. Oye, le digo yo al tendero, tendera, tendere: eh, ¿estas patatas de la tierra de dónde son? Y me dicen: ¡Ay, no lo sé! Patatas de la tierra. Pero yo le digo, vale, de acuerdo, pero ¿de qué tierra? ¿De la de Marruecos? ¿De la de Francia? ¿De qué tierra? ¿De la de Italia? ¿De qué tierra? Porque yo si quiero patatas, las quiero españolas. ¿Eh? Mientras haya, claro. Si no, me voy al mercado y compro una bolsa de patatas de estas fábricas. de plástico? ¿Vale? ¿Qué tengo yo aquí? Es que con la emoción que me embarga una semilla de fresa. <laughs> eh... Dice, yo prefiero la patata de mi pareja. Oy, 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 oy. La pom de terre, La pom de terre del que voy. Entonces, de, de, oy, que estás muy verde tú. Estás muy verde. Y... Y no, que lo digo en serio. O sea, es que no puede ser. Yo, de verdad. De, de, es que en el momento que me... Es que me da una, estas patatas son de Cádiz. Me quedo mirando, les digo. Estas patatas no son patatas caditanas, pero que estás contando? Que yo he vivido en Cádiz. Que estas esta patatas de Cádiz? ¿de, de, ¿De qué? ¿Una patata colorada más fea que la madre? se que, que parecía, yo no sé. Un óvulo. Digo, esta patata vete a saber de dónde es. Digo, mira, macho, escucha. De Cádiz, tú muerto. <laughs> ¿Sabes, chaval? Porque esto no es de Cádiz. Que Cádiz, yo sé las patatas como son las de Cádiz. Es que Son patatas normales y corrientes. Patata, una patata colorada más rara que. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Es de, son de la tierra. De la tierra gaditana. Por aquí. En fin, hay cada cosa por ahí. Y luego lo peor es que en las tiendas, los pobres intentan colártela también. Y deberían de decirte realmente de dónde viene, de dónde viene el, el género. Además, están obligados por ley a decírtelo. Pues ya no. Además, eh, cogen y te dicen: Estas patatas son de Francia. Y una mierda. Vienen de Marruecos, las pasan a Francia y las envasan como si fueran patatas francesas. Que aquí el tema no lo conocemos más que de sobra. ¿Vale? Eso es lo que hacen: Marruecos, Francia, España. Son francesas. Una mierda. No son patatas francesas. Las patatas francesas tampoco quien se las coma. Esto es una realidad máxima. Ah que sepas que es francesa, pero patatas de tierra como la española ninguna. Es que no, es que la patata de la tierra de España esa patata es se fríe sin ningún tipo de problema, se puede poner en un guiso sin ningún tipo de problema, no se te va a desmenuzar, no se va a hacer harinaza, puta harinaza, que además te queda pues eso como se te vaya, es que tienes que estar encima controlando, porque dices, es que se me va el guiso a la mierda. Porque se queda hecho, pues eso, ¿cómo? sémola. Correcto, esa es la palabra. Se queda hecho toda una plasta de sémola porque, claro, la patata empieza ahí a tirar, la fécula, ¿eh? a deshacerse y, y a formarse ahí una pasta que te echa el guiso a tomar viento. Pero así de claro. Y, y te llevas patata de la tierra. Y es lo que yo digo, patata de qué tierra. Y, no, y se calla en la boca, claro. Se calla en la boca. Algunas veces dicen, no, esta patata es francesa. Ya sabes que es de Marruecos. Y esa patata no sirve para nada. Para nada. Lo digo de verdad, ¿eh? La patata de Marruecos no vale pana. Pana. En el momento que la echas en un guiso, te lo jode. O tienes que estar muy atento y saber en qué momento echársela justo para que se cueza cuanto antes. O sea, porque sabes que se va a, se va a cocer y se va a deshacer. Así que más vale que estés atento, que el, que el guiso esté ya ahí todo medio hecho, ¿eh? O hecho entero, y le gatices la patata porque en cero coma. Y esto no me lo estoy inventando, lo sabe. La mayoría de la gente que se, se mueve en cocina sabe lo que estoy diciendo. Y esto no es ningún invento. Se deshace. hace así. Y aparte tiene un sabor extraño. No es una patata que esté rica. Esa, las patatas de allí tienen un sabor muy extraño. Lo digo de verdad. No están malas, pero tienen un sabor raro. Y si a eso le acompañamos que te destroza lo quiso, pues a tomas por culo. Yo eso no lo quiero en mi mesa. Lo siento. Ya tenemos bastante con, con comer toda la porquería que comemos al día como para encima meter porquería sabiendo lo que metes. ¡Viva España! Coño, qué tiempo hace, como no viene Roberto, pues no lo digo ya tanto. Me voy a España. Porque es que de verdad. Oye, desde que dejé de decir Viva España y los chats se vaciaban, venga a ver si siento Viva España, se llena el chat y vienen aquí y dice, "Esta es facha, esta es facha." Y se me llena aquí todo esto de fachas. Y de fachitas pero que compren perfume, que compren perfume, Tears of pain, de los of pain. venga, venga, vamos. Ay, madre mía, ¿cómo me van a poner? Madre mía, con lo que estoy diciendo, voy a tener que ocultar este vídeo. Oye, Suizo, oculto este directo. <laughs> Patata Keneg, de la montaña. Suizo, oculto este directo, está siendo como muy caliente. Me van a poner verde por todos lados. Me van a llamar de todo, de todo, de todo, de todo, ya ves tú. En fin. Mucha gente sabe lo que pasa en mi familia. Entonces esto no tiene ningún sentido. Estoy hablando de patatas, no estoy hablando de nada de racismo ni nada de esto, son patatas, son patatas, es política patatil, política verduril, política de la flor de azar del naranjo, que yo cada vez que veo, ¡ay, flor de azar del naranjo de Digo, ay, de verdad, es que es que hace falta ser blerdo teniendo aquí no es por nada, viva Valencia, joder. O sea, aquí hay mucho limonero, también hay mucho mucho naranjo, eso está clarísimo. Aquí los limones vamos a tope con el limón, pero está Valencia, joder. Solo la última parte. Opiemos Teba tubérculo. Pero es que no puedo, ¿sabes lo yo mmm, suizo? ¿Sabes lo que pasa que aquí en Twitch no se pueden hacer ediciones, yo no puedo cortar el directo? O sea, o lo corto todo Elimino todo el directo. <laughs> ¿O, no? o me lo cargo entero o se queda. Bueno, de todas formas dura 15 días, ¿no? O sea... <laughs> que vivan, que vivan. Que sí, que sí, que vivan. Bueno, vamos, que vivan a muerte. Hombre, faltaba más. A tope. Que vivan a tope. Hombre, por el amor de Dios, Cristo bendito. Ya está bien, que viva. ¡Oh, Voy a mirar a ver si me ha entrado algún correo o algo. Que siempre entra alguna tontería de algo. Venga, vamos. A ver. <laughs> esto es un tambor. Me acaba de entrar. ¿Veis? Un correo de tambor. <laughs> y yo esto no sé ni para qué hostias sirve. Pero bueno. A ver. Es que no lo sé. Inicio de sesión. Estoy en directo, pero esto ya salió. Estos son vídeos. Eh... Vale, y ahora me vengo Tambor otra vez Que claro, sale la notificación por aquí um, Vale, voy para acá A ver si se abre el correo Claro, es que quiero mirar yo el correo El, cor el correo Hay que mirarlo Hay que mirarlo porque si cae algo aquí Que, <laughs> que aquí ya nos conocemos Amigo bacalao. Eh, y la patata de león también. Solo una. di que sí, dí que sí, que voy. Dí que sí. <laughs> que voy para acá, que voy para allá. <laughs> Qué chiste más malo, por Dios. No me lo tengas en cuenta. Eh, aquí, esto aquí. A ver. Um... Así. Ah, Así. Uh. Estoy pasando lista <laughs> Estoy pasando lista 11 espectadores eh, Por un lado y por otro O sea que ahora mismo estamos compensados Vale, esto está actualizado De momento eh... ¡Que vivan, que vivan! Dice la patata de León, esto ya lo he leído, tacata, Vale. Venga, voy a echar un vistazo a ver si hay más noticias por el otro lado. Lo que pasa que, claro. Vamos a lo de siempre. Ay, el yo alucino, chaval. Esto por aquí, esto lo cierro. Voy a cerrar Discord y me voy a meter en. Vale, me tengo que meter en internet. Qué intensidad. Bueno, que sepáis que mañana mediodía y luego por la noche también. ¿eh? Vamos a ir cogiendo aquí el ritmo de Twitch ¿eh? y, y vamos a ir aquí dándole un ritmo a Twitch. Vamos con Twitch. Eh, ya me he metido la pata porque no me quería. Me quería mirar a ver si hay alguna noticia más de perfumería, que no he visto nada. Eh, no, mi Perfumes Club me sale. Pongo perr y me sale Perfumes Club. Me metí a mirar. Eh, que por cierto, eh, tengo un pedido que me tiene que llegar y no me llega. Yo no sé. Eh, compré un perfume y no me ha llegado todavía. Eh, noticias. Venga, Javier, céntrate un poco. Mm, ¿Veis? Una cosa, el perfume es algo que es mágico. El perfume te lleva por todos lados. Te lleva para la derecha, te lleva para la izquierda. Hablas de la flor de azar del naranjo, terminas yéndote a Marruecos, eh, pasas por Harrods, en fin, una locura. Venga, locura total. Mm, frenesí frenesí hasta las patas. Ah, vale, bueno, pues esto es que lo he comentado ya esta tarde. Pues las nuevas de 4711, que esto lo voy a decir otra vez porque como he dicho la noticia muy malamente esta tarde. <laughs> Dos fragancias, ¿vale? Una que lleva pomelo, oye, espérate que acepto las cookies. Eh, lleva pomelo y sal marina y luego la otra fragancia que lleva coco, o sea, lleva, sí, lleva agua de coco y yuzu. Las dos tienen buena pinta, pero como también he dicho hasta mediodía, día y es cierto, las 4711 tienen un rollo que muchas veces es un poco especial. Es eh, no son fáciles, eh. eh. A ver, cuando te gustan te gustan a rabiar, pero cuando salen cruzas dices, uff, no es para mí. Vale, son fragancias que hay que oler primero. Yo nunca recomendaría una 4711 así de a de pronto como por ejemplo esta pomelo y sal marina, que yo entiendo que esto va a oler rico. Vamos, va a ser complicado, pero hay otras por, como por ejemplo la 4711 de azafrán es repuntada, pero es que ya de por sí, porque el azafrán es una nota que tiene peculiaridades y entonces no es fácil, ¿vale? Pero dentro de eso, es que hay muchas dentro de 4711 que por la línea que llevan, eh, dices, pues esto no es para mí, me gasta el dinero en una tontería, me gasta el dinero en una cosa que no tenía que haber comprado, ¿vale? Eso me ha pasado a mí, ¿vale? y con, con, precisamente con los 4000. Porque además, por ejemplo, la 4711 clásica a mí no me llama mucho la atención. ¿eh? Me gusta, la he gastado, pero no me enamora. No me enamora. Sin embargo, la de bergamota que tienen eh, y ginger, que no sé si seguirá fabricando. Bergamota y ginger, y ginger una pasada. Eh... Sí, jengibre, quiero decir. No, pero me he quedado pensando, digo, porque si llevaba alguna nota más. No, pero la de bergamote y jengibre es una puta pasada. De verdad, recomendable 100%, pero vamos, a muerte con ella. Y. Uy, han bajado los espectadores. Uy, no puede ser. No os vayáis, quédanos con gas. Por favor, quédaros aquí conmigo. Que os quiero. Oh, amor infinito, por Dios. <laughs> a ver, ¿qué os leo. Eh. Mi nick es en homenaje a un gran amigo fallecido en ese año. Ah, vale. Bueno, sí, pero el que voy... El, el que voy para acá. voy. Es que, claro, esto es como... Suena muy murciano el que voy. Que voy para acá, que voy para allá. Esto es como muy murciano, ¿eh? Te lo tengo que decir. El 2001, no sé. Bueno, pues efectivamente, pues por un colega de puta madre. Pero que me suena muy... Que voy para acá, que voy para allá. Es que me ha venido así el flash. Yo... <laughs> Ay, Dios mío. Ay, que no puede ser. Nueve espectadores. Ahora sí, está todo actualizado. Se ha ido la gente. Me ha dejado solo. Abandonado por las esquinas. Yo no sé qué hacer con mi vida. Una hora diecinueve minutos que llevamos. Pero es que no me quiero ir de aquí. Yo esta noche estoy así como un poco lanza, me pica un huevo. Uf, voy a arrastrarme. <laughs> Esto se puede decir aquí. <laughs> a ver, es que como claro, estamos rodeados de machirulos, creo que no hay mujeres ahora mismo de momento por aquí. A ver, vamos a ver. Si sí, mujeres me da vergüenza. Está Erika! Está Erika y Nacheli también. Y Shei, que está callada aquí desde la. ¡Shei, Javier, con lo que yo te quiero a ti! ¡Sal! ¡Muéstrate! <laughs> si hay mujeres, sí. <laughs> ¡Qué vergüenza! No os veo, me da igual. No pasa nada. Estamos en familia ya. <laughs> si estáis todos los días conmigo, que lo sé yo. Eh, que os veo? A ver, que lo que iba a hacer, que me iba a meter en el caso. Me, me moló mucho ver que y descubrir que el caso, ¿eh? Allí en Barcelona todavía sigue activo, en Cataluña. No sé eh, que si es Cataluña, ¿eh? Y... <laughs> está todavía activo el caso y esto mola mucho. Los mozos buscan a tres autores de una reyerta mortal empinada de mar. Dios mío, qué miedo, por favor. Uh, mortal, o sea que esto da caquita. Ve, seguimos con la, con más del caso. Dice el presunto asesino en serie de homosexuales se entrega en Bilbao. Esto hay que leerlo. Ya, ya aquí esto hay que leerlo. Vamos a ver. Ay. No es muy largo el editorial. Sí, sí que es largo el editorial. No lo voy a leer entero, pero bueno, un poquito, ¿vale? Modus operandi del criminal. Eh, era siempre el mismo y pasó desapercibido hasta que una de sus víctimas se despertó mientras el sujeto intentaba matarla matarla bueno eh, será matarlo ha dicho que es homo de homosexuales cómo es esto a ver voy a subir para arriba el, eh, homosexuales pueden ser hombres y mujeres no porque dice homosexuales no dice lesbianas es que ya eh, es, el colectivo ya es tan grande y tan amplio que este... Político. A ver, eh, modus operandi, que era donde estaba. Eh, Se despertó. Vale. Al empezar a gritar, el sospechoso huyó, dejando tras de sí una mochila con sus pertenencias y sus documentos de identificación. ¡Ay, bendito seas que eres un retarder! Esto permitió a las autoridades emitir la orden de detención, si bien la investigación se abrió el, el pasado mes de octubre del 2021 y llevaba en curso desde entonces. Eh, los Mossos de Escuadra buscan... A, bueno, si esto es otra noticia, entonces no es muy larga la editorial... Eh, utilizaba una identificación falsa en las redes sociales. El presunto autor de los crímenes utilizaba las redes sociales más populares entre los hombres homosexuales. Vale, con Grinder y el guapo. El guapo no la conozco yo. Grinder sí por lo de oídas, pero el guapo ese no sé lo que es. Con W. Dice para encontrar a sus víctimas. Dice bajo el falso nombre de Carlos Charles eh, empezaba a chatear con los usuarios de la plataforma y mostraba un falso interés en ellos hasta que conseguía un encuentro físico en sus casas a continuación drogaba presu cómo que drogaba presuntamente es que los drogaba no sé si era Charles o quién pero los drogaba eso está claro no es presunto o sea si está, alguien aparece drogado en su casa no es presuntamente drogado que haya sido esta cosa esta cosa no perdón este este ser humano, concretamente pues no sé sabe o si lo sabe no lo sé pero vamos a ver vamos a, a, a decirlo claramente el presunto es el carlos vale el charles pero el, el la víctima aparecía drogada eso no es presunto Dro presunto es el charles no que esté drogada sigo vale venga vamos eh, a continuación drogaba presuntamente a sus víctimas con éxtasis líquido y mientras se encontraban bajo los efectos de la sustancia les robaba sus pertenencias y obtenía el acceso a sus cuentas bancarias. Después el presunto asesino ahora sí que está bien dicho las dejaba morir o las asfixiaba hasta la muerte. Hijo de la gran puta así te pudras, cabrón quien sea presuntamente. Madre mía, no se puede ser más cabrón. Eh, Dios mío. Vale, no, que voy, no, no te, no, no, estoy tranquilo. Ya lo sé, ya sé que eso es porque tiene que ser algo que que voy para acá, que voy para allá, tiene que ser por ahí, ¿no? Digo yo. Si no, ya me lo explicarás por el Instagram, por privado. Eh, se hace llamar Carlos eh, y su nombre es Nelson David. Eh, ya sabemos por dónde van los nombres y por dónde van las cosas. Eh, madre mía, es que tiene. El elemento tiene un careto, que es que de verdad. Eh, vaya, vaya pierla. Eh, este es el hombre buscado por los crímenes de homosexuales. Pues muy bien. Vale, vale. Pues Nelson David y no es Carlos. No fue Charles. Supuesta, presuntamente, es Nelson David. Pasamos a otra noticia. ¿Para qué vamos a seguir con esta? Es que los sucesos me ponen Bucachondo. Persecución de la película de Alcaraz. ¿Eh? Un niño de 14 años roba un coche en Jada. Oh, por favor. Y ya estamos con, con las películas de las kinky movies. Estamos kinky, total. Venga, alegría para el cuerpo. Qué disparate, macho. Qué barbaridad. Es que hay que estar vivo, colega. Madre mía. A ver. El delay, una mujer muerta por culpa de una cirugía estética. El doctor la dejó morir. Esto me interesa. ¿Dónde se fue a hacerse la estética? Vamos a ver. Ahora sí, todo esto es presunción. Danisa, era una mujer de 46 años que ha muerto por culpa de una cirugía estética en Colombia. Bueno, en, tengo que decir, yo no sé dónde fue. En Colombia hay cirujanos que son la hostia. Pero de buenos, no de malos. De buenos. ¿Dónde fue a hacérselo? Yo no lo sé. Pero doy fe porque además yo tengo amigas colombianas que están. Eh, están tuneadas de arriba abajo. Y están tuneadas allí. Y son un espectáculo. Espectaculares. Así tal cual. Y están tuneadas, ¿eh? Pero son. ¡Buah! Unas intervenciones muy bien hechas. O sea que esto ya. Pues vamos que depende también de dónde vayas porque también sé que además dicho por ellas que ojo cuidado en qué clínicas te metes porque hay de todo, como en botica y aquí pues pasa lo mismo aquí, lo que pasa es que está la cosa más controlada, pero hubo un tiempo que hubo mucho descontrol con el tema de la estética. Y supongo que bajo mano también habrá mucho descontrol también, pero lo que es en Colombia doy fe de buena tinta que hay doctores de cirugía estética que son la hostia, ¿eh? La hostia, o sea, Obran los milagros, de verdad, lo digo en serio. Hablan directamente con Dios, porque es que además son buenos de cojones. Aquí, pues, es la chica, pues si ha tenido mala suerte, pues vamos mal, pero bueno. A ver, dice hay una investigación abierta por para saber qué ha pasado, ya que los familiares de la víctima aseguran que el doctor que la ha operado la ha dejado morir. Unos hechos que han causado gran conmoción en el ámbito internacional. Bueno. En ámbito internacional, quien sepa de esto, yo me acabo de enterar. Tampoco. no sé. Era eh, natural de Venezuela y tenía la nacionalidad estadounidense. Esta mujer de 46 años se desplazó a Barranquilla para hacerse la cirugía estética. Eh, concretamente, una reducción de estómago. Uf, bueno. Esta operación se suele hacer para reducir el apetito, bla, bla, bla. Vale, ya sabemos de qué va la reducción de estómago, no voy a leer. ¿eh? Se trata de una reducción, no sé qué, para. Para. Eh, esta chica eh, no tenía ningún problema de sobrepeso. Simplemente pensaba que haciéndose esta operación comería menos y, consiguientemente, se vería mejor físicamente. Se trata de una operación aparentemente sencilla y con pocos riesgos. Y una mierda. Y una mierda. Esta intervención es intervención heavy. ¿Vale? Mmm. Y si no lo necesitas, ¿para qué hostias te haces una reducción? Es que, eh, a ver, la gente que tenga obesidad mórbida y gente que por determinadas causas eh, clínicas necesite hacérselo, pero me refiero porque tengan algún tipo de patología grave que no haya más cojones que hacer esto, pues te lo haces, pero si no tienes obesidad mórbida ni nada de esto que pueda emplearte la existencia. Coño, que la tía además, de verdad, que hay fotografías de ella y esta mujer está mujamona mm, Está muy bien. Esta señora, bueno, estaba pobre ética mía. ¿Qué necesidad tiene de esto? O sea, ponte a hacer dieta, machácate en el gimnasio. Eh, ponte a correr, a salandar, yo qué sé, hinchate a follar algo, pero no te hagas una reducción de estómago. Esta mujer no la necesitaba. O sea, es que no hay nada más que verla. Esta chica no necesitaba una jodida reducción de estómago ni en sueños. Pero bueno, en fin. Cada uno con sus complejos y sus historias. Pero me parece algo para eso que se meta un balón gástrico o una... que se ponga una anilla de estas, o como se llame. Pero es que una reducción me parece que ya es demasiado. Bueno, en fin. Eh... Se operó el 21 de abril. En un principio parecía que todo había salido bien. No obstante, al cabo de unos pocos días se empezó a encontrar mal. Se hizo diferentes pruebas para ver qué pasaba, pero el dolor no paraba de aumentar. Esta tía estaba muy bien. Joder, es que de verdad. Le dijo al doctor que no soportaba el dolor, pero él le dijo que era completamente normal. Y una mierda. Eh, que va a ser normal. Le hicieron hidrataciones grásticas tres días seguidos. El día 27 de abril le dijo el doctor que no soportaba el dolor, pero él dijo que era completamente normal y que formaba parte del proceso de prosoperatorio. Explican los familiares. Vale, Acabó muriendo por culpa de la erupción de estómago. No obstante, al cabo de unos pocos días, su situación de salud empeoró todavía más y perdió la conciencia. Y a pesar de los esfuerzos de los sanitarios, pues chimpón, se fue de viaje. Eh, el doctor que la operó ya mató accidentalmente a otra paciente. Pero es que. Que no estoy asimiendo de culpa a nada ni a nadie. Eh, la primera que no debería de haberse operado era ella. Esa mujer no estaba para hacerse una reducción de estómago. Y el doctor debería de haberlo dicho. En fin, es que no estaba para hacerse ninguna reducción. Si quería hacerse algo se hubiese hecho una abdominoplastia, pero no una reducción de estómago, joder. Eh, y tampoco. Bueno, en fin, esto habría que verlo. La tía está muy jamona. Está estupenda. Bueno, estaba. Eh, el doctor que la operó tenía varias denuncias por negligencias médicas de dos años anteriores. De hecho, en una ocasión tuvo que pagar una indemnización a los familiares de unos pacientes que murió por una negligencia en una de sus operaciones. Pero es que, claro. Yo qué sé. Por el amor de Dios Cristo bendito. En fin, se la vi. Las cosas pasan qué putada. A ver qué más se cuenta por aquí. ¿Eh? ¿Qué dice ahí? Javier y amigos, mañana nos escuchamos. Venga campeón, buenas noches. Hola, a dormir. Tócate y si te tocas, termina. ¿Eh? No te dejes nada a medias. <laughs> hay que gozarlo siempre. Venga, a ver qué más hay por aquí. A ver si hay alguna noticia así y a ver qué más no, yo estoy todo lanzado. Venga, vamos, vamos, vamos. Oh, la ridícula condena del violador de igualada por la agresión sexual a su hermana. Madre mía. No quiero saberlo. Estas cosas me, me... Esto ya sí que no me gusta. A mí no me hace gracia. Ni me hace gracia ni nada. Es que no quiero leer estas cosas. Y menos con hermanos. Y... No, es desagradable. Oye, oye, oye. Un fisioterapeuta que viola a un bebé en torrente. No, esto pasó también. Lo siento. No. Asesinan a tiros a una anciana de 80 años en un chalet de Elche. Madre mía, yo que pensaba irme a vivir a Elche, ya no me voy. Que está aquí al lado. Eh, las emotivas palabras de una madre de las niñas asesinadas en Tenerife con el nacimiento de Elsa. No me interesa, muy triste. Se cumplen 15 años del secuestro de, la ma de Madeleine McCann. Las claves del caso. No hay claves, no se sabe nada. Yo creo que fueron los padres, pero están ahí callados. Presuntamente. Jorge, el asesino que violó. Ay, de verdad, pero es que cuántas pilaciones. Pero es que la gente no sabe masturbarse o qué para calmarse. Es que de verdad. El asesino que violó a su ex antes de matarla en Vic. Máxima condena y detalles del crimen. Pero es que por el amor de Dios. La gente está fatal de la cabeza. Investigan si el atracador neutralizado en Yeida es un agresor de mujeres. Cuidado que llega la esta esto vamos a leerlo. Cuidado que llega la estafa de la doble llamada. Los timadores quieren engañarte. A ver qué es. Eh, Trabajan a diario planificadores estatal. Las estafas a través de internet vale esto qué. Pero la llamada en qué consiste. A ver el objetivo de los criminales es el de conseguir engañar a las personas. Para ello se suelen hacer pasar por empresas o personas de confianza para que la víctima no sospeche. Vale, pero vale esto ya es un clave. O sea esto es normal. Eh, el objetivo de los estafadores era conseguir el dinero de eh, las otras personas a través de sus trucos de engaños, pero ¿cuál es? venga, pese a ello ahora también están interesados en robar los datos personales para poder venderlos a otras entidades, venga, si, sí, esto lo hace Google y lo hace todo Dios, venga, va, a, al mollar la estafa de doble llamada, que es lo que interesa la organización de consumidores, la OCU dice que ha alertado a los suscriptores vale, eh, robo de datos personales, venga, el método aquí ya está el mollar que usan los criminales en esta estafa es algo complejo. Llaman a la víctima, le dicen que son empleados de alguna empresa que ofrezcan servicios eh, que todos podemos tener en casa, sí, el gas, la luz y tal, vale. Como Internet, ¿veis? Lo dice, como Internet, el agua, la luz y tal, vale. Tendrán suerte si la persona a la que contactan es cliente de la entidad que le dice que les llama, sí, los cojones. Eh, después dirán que van a hacer un aumento muy grande en la siguiente factura, sí, claro. Para intentar intimidar, vale, sí. Pues a mí me dicen que van a hacer un aumento en la siguiente factura y me cambio de empresa. O sea, es que esto es así. Chaval, pues si me vas a hacer un aumento de empresa, me voy. Hasta luego, Vanicarme, eh, y le cuelgo. Eh, que son representantes de la compañía, dirán que son conscientes de la subida del precio, bla, bla, bla. Eh, y vale, ¿y qué? Eh, o sea, que la cojonan para sacarle los datos. Sí, claro, la cojona Venga, deme su DNI. Deme su no sé qué. Eh, yo no le doy el DNI por teléfono a nadie que no conozca. Eh, en el caso de que nos llamen, pues le cuelgas y a tomar por culo. Así que tampoco hay más. Eso es, que te cogen, te llaman y te están dando por culo al derecho y al revés con las llamadas. Encuentran muerta en su casa a la reconocida periodista Celia Cruz. Ahí, esta chica me suena a mí la cara. ¿Qué le pasado a esta mujer? A mí esta mujer me suena. ¿A mí me suena? Eh, aparece muerta, eh, dice... Así la comunicaban desde la televisión Castilla y León. Su lugar de trabajo desde hace dos años. Este martes, con sus propios compañeros, llamaron a los servicios de emergencias. La Icelia Sánchez, periodista apasionada de la cultura y gran veterana de la cadena, eh, fue sobre ror, 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 la policía municipal de Valladolid. los bomberos, eh, acudió allí todo el mundo para ver qué pasaba. Vale. Eh, Encontraron en el cadáver de la periodista que cumplía este verano 50 años, según han relatado los compañeros. Vale, aunque no ha trascendido la causa de la muerte de Celia Sánchez, de la que no se conocían enfermedades graves, bla bla bla, no hay causas, se descartan las causas criminales, dice la mujer vivía sola junto a sus dos gatos, que también aparecen en el vídeo que le han dedicado. Hasta el levantamiento del cadáver se desplazaron a la casa No sé qué, bueno, pues nada, pues de momento No se saben las causas de la muerte, a mí esta chica me suena Un montón, yo le he visto la cara en algún sitio O sea, la he visto en la televisión, en prensa, en algún lado Porque a mí la, casa, la cara de esta zagala me suena Un huevo, mucho eh, Mucho, mucho, mucho eh, A ver si hay algo más por aquí eh, A ver, a ver, a ver, a ver eh, vamos que voy, dice, ya te di mi DNI dos veces, cuidadín. <laughs> no, pero ese, sabes lo, a ver, eh, os penséis que yo no miro los DNI ni miro absolutamente nada, porque se hacen automático, o sea, eh, está integrado un programa, eh, supongo que además os mandan, eh, bueno que voy no, porque tú tú precisamente a ti se te mandará una factura, se te mandará la factura online cuando se lance el producto, vale, pero la gente que está haciendo la preventa ya tiene la factura, vale. Eh, el sistema lanza directamente la factura y se les manda en automático la factura para los bakers de eh, Kickstarter os lanzamos eh, os lanzo yo personalmente la factura empezaré a mandar factura. quien quiera factura revisaré todo y quien quiera factura las facturas están hechas y se lanzará factura una vez se se mande vale entonces yo las mandaré vía online y para los vuestros correos electrónicos pero yo no miro el correo electrónico ni miro nada de verdad o sea, es que no miro nada porque no tiene sentido que lo mire luego eh, porque es que esto es así solamente se hace para la facturación y la facturación sale en automático con lo cual no tengo que revisar en absoluto ningún dato si no se pone bien algún dato a la hora del pago de las tarjetas automáticamente el sistema me dice que hay un fallo y que el pago ha sido fallido por lo que sea además me dice el motivo entonces yo no me pongo. No hace falta. Está todo automatizado. O sea, las facturas se miden en automático, llegan en automático y yo no hago nada. De verdad lo digo en serio. Está todo, 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 todo automatizado. Todo. Entonces no, 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 yo ni siquiera hago las facturas, salen en automático. Hice la contratación un servicio. Eh, online, eh, que además es el, es, son, es el método que yo utilizo para hacer facturas también en manuales, que es cuaderno. Y yo estoy súper contento con la plataforma porque las lanza así. Haces la integración dentro de la website o de donde sea y además es la que yo utilizo para mandarle la información al contable. La información contable sale toda de ahí y se lanza en automático. O sea, yo nada, nada, nah, es que no hago ni una factura. Luego sí, el tema está en que, por ejemplo, a los bakers, cuando lance eh, Tears of Pain este mes eh, y ya os haya llegado y tal, pues yo os lanzaré por los correos electrónicos, lanzaré la facturación, ¿vale?, pero mmm, la gente que hace la compra ya la preventa, eh, porque no se he querido mandar la facturación ya. Pero vamos, que en el momento que os llegue el, el perfume sale la facturación, porque además mucha gente que es también de fuera hay que poner la facturación en caja, ¿vale? Entonces eh, esto ya es un proceso diferente, pero las facturas tienen que estar a la vista y las facturas se mandan todas a las facturas se os mandan, ¿vale? No se os mandan no, vía online de las facturas a la gente que viva en Estados Unidos, México, Puerto Rico, ya necesita otro tipo de caja y embalaje que lleva la factura a la vista para, para el tema de aranceles y toda la polla. Pero la facturación sale toda, toda en automático. No miro ni un puto dato, ni un puto dato. A los bakers sí porque necesitaba ver que la información de... Eh, estuviera toda completa para poder hacer los envíos. Me habéis contestado absolutamente todos. Así que se acabó el problema. Simplemente la, en las facturas se, se emiten. Y, y ya está. Si es que tampoco hay más. Los bakers tenéis la facturación hecha. Esa sí, está también en automático. Pero esa sí que la tengo que mandar yo de forma individual. Esa tengo que lanzarla yo por correo por correo, ¿vale? Porque esa no está integrada. Como viene una facturación aparte por parte de Kickstarter, no es igual. No puedo emitir la facturación y tengo que hacerlo de forma, no de forma manual, sino el envío a los correos electrónicos, sí que los tengo que hacer manuales. Pero por lo demás, todo, yo no toco absolutamente, de verdad, no toco nada. Nada. No hago una puta factura... Hombre, si tengo que hacer facturas manuales para la empresa, las hago a través de cuaderno. Pero yo no hago nada. Cero. Cero cero todo sale en automático venga papo peca papo peca yo no me caliento la cabeza con la facturación sale todo en automático fabuloso la hostia mm. ah que voy que has comprado otra ¡Oh, oh! dios mío de pipiza <laughs> eh, muchas gracias eh, pues está bien que me lo digas porque porque eh, para que no te llegue... A ver, que este, este fallo seguramente se va a producir. Que la gente que haya comprado dos y tres botellas les van a llegar los envíos separados, ¿sabes? Porque puede pasar. Porque además tengo que tener ojo con esto. Porque hay... Eh, hay beckers que han hecho compras de, de botellas. Eh, Ahora también en preventa ¿Vale? Sí que han aplicado su cupón y toda su cosa Pero ahora en preventa también Han hecho compra, con lo cual Eh, hello, hay que tener Cuidado, pero bueno, si se mandan dos cajas Pues bueno, se va a subir un poco el coste A mí, no a vosotros, a vosotros no va a costar nada Pero que Que muchas gracias, que voy, muchas gracias Muchas gracias, me da igual, mientras lleguen No pasa nada, no, van a llegar, o sea, este mes Ten muy claro que tienes Tears of Pain en tu casa, tenlo Clarísimo Clarísimo. O sea, pero del tirón que la tienes, ¿eh? La tienes del tirón. Me pica la pierna. Sí, me acaba de entrar. Pedido 231. Gracias. Voy a archivarlo, pero no quiero que se me pierda porque estoy aquí. Eh, voy a archivártelo. Aquí. Vale, esto por aquí y ahora el pedido. Lo archivo. Porque a mí me llega el correo, pero esto se procesa todo por el WooCommerce y todo. O sea que yo, de verdad, que no toco nada. Eh, y te habrá llegado factura, ¿verdad? Eh, entiendo que te habrá llegado una factura en automático. Eh, esto lo muevo a. Pedidos. Vale, ya está. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Eh... Vale, pues ya está. ¡Jija! Yes, ese soy yo. Sí, pero yo no le voy a decir tu nombre real ni nada. Simplemente he dicho que el número del pedido... Pues es lo que estaba diciendo. Que mucha gente está confiadísima en que quedan un montón de botellas, bla, 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 bla. ¿Vale? Y... Tú ya has visto el número de pedido que tienes aquí, por la, por la, en la preventa. Pero sabes perfectamente las unidades que se han vendido en otro sitio. Y sabes las unidades que yo he fabricado. Bueno, no lo sabes, pero son las 500. No quedan tantas, ¿vale? Hay margen, hay margen. Que no, que no cunda el pánico porque he mandado a hacer unas cuantas más, ¿vale? Pero que. Eh, mira una cosa, mira la otra. He mandado a hacer unas cuantas más. ¿Vale? Que no son las 500 justas. Pero que... Eh... ¿Eh? Sacar cuentas. Es muy fácil sacar cuentas. De lo que puede ir quedando. La gente está relajadísima. Yo ahí lo dejo. La gente está relajadísima. Ahí da igual. Tú ya tienes tu botella, tus botellas, mejor dicho, pues para adelante. Pues para adelante, pero claro, esa, esto, estas cosas, eh, no sé si es que las cabezas pensantes de los haters ¿qué? que tanto les gusta sacar las cuentas y saber por dónde van las cosas, están como muy tranquilos, bla la. ¿eh? Y ya has visto el número de pedido que tienes, sabes que voy, ya has visto el número de pedido que tienes y sabes lo que hay por el otro sitio. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Es muy fácil sacar cuentas, la gente no saca cuentas. Pero entre otras cosas, a ver, yo también entiendo que es difícil que sepan eh, en los números de pedido. Por, aunque de todas formas también digo una cosa: en los comentarios hay gente que me dice, Soy el pedido número no sé qué. ¿Vale? Hay gente que me dice, Soy el pedido. Por eso yo he dicho el pedido, pero bueno, no pasa nada. Pero hay gente que, como ha sido la última que ha entrado, soy el pedido número no sé qué. Y yo pensando, si la gente amarrara el número de pedido que tiene con el número de pedido, o sea, con los pedidos ya iniciales de Tears of Pain, sabría más o menos por dónde van las ventas. Porque yo ya no los voy a decir, porque sí que he pedido, he pedido, o sea, vamos a ver, en producción he metido más botellas, ¿vale? No me he quedado en 500, he metido más. Pero... Eh, que para eso pedí el préstamo en el banco también, joder, y para otras muchas cosas más, no solamente para esto, pero cualquiera que sepa amarrar la cosa sabe ya por dónde va. Entonces es absurdo el planteamiento este de decir es que le van a quedar no sé cuántas botellas. No, 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 no. La cosa no va por ahí, eh. La cosa no va por ahí. La cosa no va por ahí. La gente está equivocada. Yo tengo, a ver, de verdad, y sobre todo últimamente lo tengo que decir, el apoyo de un montonazo de gente que ha salido. Eh, para la preventa, eh. O sea, es que ha sido brutal. Yo me he quedado así como, Dios mío, de mi vida. Sí que he tenido mucho reprisa al principio. Cuando abrí la website, la gente entraba a saco, eh. Ahora está la cosa un poco más calmadita. Pero ya estáis viendo el número que tienes de pedido, eh. Que no es ninguna tontería. Hasta ahí puedo leer, están todos tomando nota. Ah, luego cogerán y se verán esto en diferido y esperarán, ¡ay, oh, mira! Pues no sé qué, pues no sé cuánto. Y es que las cuentas salen fáciles, o sea que tampoco hay que estudiar mucho más. Tú ya sabes que yo soy el número uno. Hombre, sí, ya lo sé. <laughs> ya sé que eres el número uno. <laughs> ya no sé. Que además eh, cuando lo lancé a las. justo después de las uvas, me parece que fueron. A las doce y 5 o algo así. Fue 12 y 5, Al día siguiente. Ya estaba cubierto el objetivo. Fueron. O, o sea, al día siguiente me refiero. Se hizo de día. Abrí los ojos. Me desperté. Miré el ordenador y se había llegado al objetivo de Kickstarter. Y luego, ya después, pues a lo largo de todos los días que quedaban de, de proyecto. Se fueron vendiendo más botellas. ¿Vale? Pero que el proyecto alcanzó el, el máximo. En las primeras horas, que eran, no sé si eran, ¿qué había que llegar? Yo no me acuerdo, ¿15.000 euros o algo así? Es que no me acuerdo, ¿12.000? No me acuerdo, no me acuerdo lo que era. Y nos montamos en 17.000 de recaudación, que al final se quedaron con el descuento de los impuestos, del Kickstarter, la, el Stripe y toda la polla. Me parece que se quedaron algo menos de 15.000 euros o algo así, no sé, di la cantidad en algún vídeo, porque además es una cantidad que yo tenía que decir para que quedara bien reflejado absolutamente, por me gusta decirlo todo y no esconderme. Que queden claros los números. Y. Kickstarter dice: se recauda tanto. Esto también está publicado. ¡Hombre, viejico! ¡Muy buenas! Kickstarter lo dice muy claro. Está en la plataforma. No, no tengo por qué dar la cantidad. O sea, decir: es que me he llevado. O sea, me he llevado. Vamos a ver, el proyecto ha salido con este dinero. No, es que salen 17 mil y pico euros. Pero pensar que de ahí, Kickstarter, si se cumple el objetivo, se queda con un porcentaje potente porque además debe de ser así porque estás utilizando su plataforma yo lo entiendo y encima te gestiona con Stripe los pagos entonces cuando llega la hora de que ellos se cobran te pegan un clujío y eso está ahí o sea la plataforma está publicado el porcentaje que se lleva Kickstarter y el porcentaje que se lleva la, la plataforma de pago que es Stripe que además es la misma que yo utilizo para cobrar eh, el perfume que funciona que te cagas de bien son brutales Estoy súper contento con ellos, de verdad. No tengo ningún contacto con... He tenido algún que otra historia, pero me refiero de configuración. entonces Y me han contestado súper rápido, sin ningún tipo de problema. Pero que yo de verdad, eh, que me pongo a, a sopesar muchas cosas y estoy muy contento con, y muy satisfecho con cómo funciona eh, Kickstarter. Para poder sacar los proyectos es una... De verdad, es brutal. Eh, lo que no me gusta a mí tanto es el hecho de que la gente luego pueda ir modificando. O sea, a mí me gusta que, por ejemplo, Berkami, que es otra plataforma que hay de, de, de crowdfunding, Berkami lo que hace es que eh, cobra y no puedes modificar absolutamente nada. Se te da por cobrado lo que hayas comprado y no hay objeto de devolución hasta que no esté todo el proyecto terminado. Sin embargo, en Kickstarter te permite jugar, darte de baja, quitarte en el último minuto, como bien me pasó a mí. Que hubo una persona que en el último minutaje cuenta atrás quitó tres botellas. Anda, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya está. Pero que todo esto, eh, pues son. Pues eso. Son la, los inconvenientes que tiene Kickstarter con respecto al. al a la persona que pone el proyecto, ¿vale? Que es una poco putada porque estás viendo que están moviéndose y dices, anda, se ha cambiado para acá, se ha cambiado para allá, ¿sabes? Entonces, hay gente, y sobre todo a mí, que se mueva, me da exactamente igual. Lo que me, de, me lleva mucho el demonio es que, por ejemplo, se den de baja y digas, pero ¿por qué han hecho esto? No, entonces Berkami ahí sí que está mucho más fino. Te cobra y se acabó. No puedes hacer movimientos ni hostias. Te ha cobrado y te jodes. Es lo que hay. Y posiblemente, si saco algún proyecto, eh, igual el siguiente lo hago por Berkami. Para evitar precisamente todos esos movimientos de tal. Lo que pasa que yo también entiendo que la gente tiene que volver a darse de alta por Berkami, meterse en Berkami. Yo también me tengo que familiarizar con la con la con, con la plataforma y estoy más cómodo en Kickstarter, la verdad. Para que no vamos a andar con tonterías. Pero eh, muchísimas gracias de verdad de corazón. Te lo digo en serio y que sepas que este mes lo tienes ya en casa. O sea que lo tengas muy claro que este mes eh, compraste es, que compraste o sea con esta es la segunda botella no son dos botellas lo que has comprado me parece no creo y y ya está pero la gente Diego te tengo que tengo que mandarte un WhatsApp lo que pasa sí es buena hora para ti me parece no sé si estarás trabajando tengo que comentarte una cosica eh, luego te mandaré un mensaje eh, voy a beber agua estoy muy deshidratado y ya llevo una hora y cincuenta minutos ahora van a tener que ir cortando ya Que voy dice, yes, dos en total. Sí, sí. Pues, eh, ya lo has visto. Eh, las cuentas salen rápido. Y la gente está muy equivocada. <laughs> eh, estoy súper contento de cómo va todo esto. Eh, y además, sobre todo, porque afianza el proyecto. O sea, vuelvo a repetir, es que la gente también está muy equivocada. Y lo he dicho antes, estoy muy orgulloso por toda la gente que me ha apoyado sobre todo porque así sale el perfume vamos ya te digo pero es que esto eh, es una empresa no eh, es una empresa que está dedicada a la perfumería y al sector audiovisual ya está y publicidad por supuesto es que yo estoy de alta en dos segmentos del de, de autónomo, estoy como publicista y estoy como como audiovisuales. Es que ten, hay que tener las dos. Para tenerlas. O sea, vamos a ver. Para tenerlo todo bien, correcto y en regla, hay que tener las dos. ¿Vale? Yo sé que hay gente que se da de alta en una cosa o en la otra, pero realmente es en alt, de alta en dos. Pagas dos, como. pagas como dos autónomos y tal, te sacan ahí un promedio raro. Ya, sí, así que luego te llevan dos sustos, te llevas doble susto. Pero. Esto es empresa y esto es empresa de perfumería. Orgaz Perfumes es una realidad y está ahí. Eh, y ya está, ahí es lo que hay. Eh, pero que soy empresa, eh, que se olvide la gente de pollas, porque además soy empresa desde hace ya como unos cuantos años, que esto no es de ahora, ¿eh? Que soy empresa desde hace unos cuantos años. Lo que pasa es que el moi, pues, está callado. Estoy hablando como Orgaz Perfumes, que, que ya ha pasado tiempo de todo esto, ¿eh? Esto no es una cosa que haya caído ahora, ni muchísimo menos. En, igual que con el tema del perfume, desde que eh, terminó eh, Let Me In, yo me puse ya a trabajar en eh, Tears of Pain y buscar empresas donde poder ejecutar yo el perfume y poder hacer la evolución del perfume. ¿Vale? Entonces... Eh, Así está la cosa, de verdad. Eh, yo creo que hay mucha gente que está muy equivocada con todo esto y que se piensa que es que es un youtuber, que no, no, soy una empresa. Javier Orgaz, Orgaz Perfumes es una empresa. No es... Uh, no, es una empresa con registro, ¿vale? Entonces, la gente, yo no sé, se hace unas pajarracas y unas cosas más raras que es que yo me quedo así como diciendo, madre mía, pero es que esta gente no se entera de nada, no se enteran de nada. Van a lo suyo y tal. Eh, tampoco tienen por qué enterarse, nada no. Sí, sabiéndolo yo y los que me quieren, me, me sobra todo. Si me quieres regalar una tercera, será bienvenida. No, <laughs> no puedo regalarte una tercera porque las unidades están muy contadas, ¿eh? Y no estamos para dispendios. <laughs> que estamos en crisis, hijo mío. Eh. Te puedo garantizar, y os puedo garantizar, que yo casi, casi no tengo beneficios. Tengo muy poco, tengo beneficio. Pero comparado con lo que pudiera sacarme, poquísimo beneficio. De verdad, ya lo veréis. Poquísimo. Poquísimo. Porque me he querido marcar la chulería. La chulería total y, y ya está. Y esto ha costado mucha pasta. Mucha, mucha pasta. Y sobre todo, más que nada, también atender a lo que vosotros me pedíais. Ojo, que el taponcito tiene tela. El taponcito tiene tela. Porque además estás obligado, y lo he dicho otras veces, la gente está muy equivocada. Yo no he comprado 500 tapones. 1.500. Igual que con los vaporizadores. ¡Ojo! A semejante precio. A ver. Voy a sacar la cuenta. Es que hace tiempo que la saqué, pero no me acuerdo realmente. Porque, espérate, además... El pre, uh, ¡Madre mía! A ver, calcula, calcul, calculadora. Vamos a sacar la cuenta. No voy a decir lo que cuesta, ¿eh? Ay. A ver. Calculator. Calculator. Si le da la gana de abrirse, por Dios, vale, ya la tengo aquí delante. Eh, voy a redondear porque no me acuerdo del pico. Y el pico era alto, así que redondeo al alza. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Qué equivocada está la gente. <laughs> no tenía que haberlo mirado. Me, me he puesto más nervioso todavía. Vamos a dejarlo. Eh... Una patata de Murcia también la acepto. Pues las patatas de Murcia no están de ricas que te mueres. Lo que pasa es que ahora mismo no es tiempo. <laughs> Creo. No sé si la están, están cogiendo ya. No lo sé. Debería de pasarme por la frutería. El caso es que fui por la frutería, pero como no me hicieron falta patatas, mañana sí que debería de comprar patatas. Tengo que comprar patatas. Mañana, mañana me voy a acercar a la frutería. Mañana voy a ver yo qué hay por ahí. Voy a venir el fin de semana y hace falta coger ahí patatica. Eh, bueno, pues. Eh, exacto. Un pastizal. Y cuando digo un pastizal, es un puto pastizal. Un puto pastizal. Es que. ¿Sabéis lo que pasa? Que como no ha sido un proyecto financiado al 100% por los bakers, la gente está muy equivocada. Se piensa que ese dinero era para hacer completamente, absolutamente todo con respecto al perfume. Y esto no es así. Porque además recordar que los bakers... Eh, ...dentro del montante global... ...de esos 17.000 euros... ...me parece que se recaudaron al final... ...que luego te quitan el porcentaje... ...se quedan 15.000 o no me acuerdo cuánto... ...que tendría que mirarlo... Eh, ...como lo tiene el asesor... ...yo no me complico... <laughs> ...el caso... ...me complico cuánto hay que pagar... ...el caso que... ...no estaba financiado al 100%... ...yo tuve que poner dinero... ...del préstamo por otro lado... ...¿vale? ...pero que de ese dinero que se dio... Ese dinero incluía los gastos de envío. ¿Vale? No para España, porque los gastos de envío para España estaban incluidos. Y están incluidos. Pero, por ejemplo, para el resto de países, eso va sumando. ¿Vale? Los de Francia, los de Alemania que han comprado, toda la gente de Bruselas, que ha habido gente de Bruselas que ha comprado, de Italia, todos esos gastos también estaban comprendidos ahí dentro. Y entonces forma el montante global. Pero en realidad, de ahí... Tenéis que sacar cuentas también. Es que no, 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 no. La gente no sabe nada. No. Eh, de que hay falta un montón de dinero para poder sacar el proyecto. Es que falta un montón de dinero para sacar el proyecto. Pero un montón. Entonces eso había que cubrirlo y eso habría que cubrirlo, pues yo. Y como yo no tengo ni socios ni inversores ni pollas, tengo un banco que se llama. Y <laughs> que le debo dinero. <laughs> Entonces eso es lo que hay, ¿vale? Eso es lo que hay, pero la gente está muy, muy equivocada. Este proyecto ha tenido el empuje total y absoluto por parte de los Bakers, que fue lo que realmente me respaldó. Y luego, pues efectivamente, pues ya, pues los banquicos, ¿vale? Que ya fue, pues ya, pues eso. Pero este proyecto no es un 100% ni de coña. Pero es que, ni de coña, de verdad, este proyecto no es un 100% ni de coña. Este proyecto está financiado, ya me callaré, los, pero vamos que, que no porque aquí ha habido un empujón atrás mi empujón porque vuelvo a repetir, yo no tengo socios no tengo nadie, estoy solo ¿eh? y ya está así que ahí vamos y no ha sido un 50 a 50 de eso también lo digo, esto no ha sido un 50 a 50 pues bueno, señoras y señores eh, que me quedan dos minutos además quiero cuadrar en dos horas voy a, así que voy a beber un poco de agua, también estoy aquí medio deshidratado dos horas en Twitch ¿eh? ojo que ya son las 2 de la mañana y me duele un poco la cabeza. Vamos a cortar el rollo, que tengo más rollo. Es que no me callo. Además, esto me lo tengo que descargar. Tengo que pasarlo a, a audio y subirlo a los podcasts para que luego en eh, Cataluña Radio me escuchen. O Radio Cataluña. Siempre cambio el nombre con esto de la dislexia. Cambio lo todo. Que, que luego me ponen cortes. Vamos al pop-up. Y me ponen ahí en el pop-up. Ahí todo el mundo descojona de buen rollo. Ay. What? Ah, he sacado vídeo. Debéis de ver, no sé si lo habréis visto ya el vídeo de los protectores solares que para mí es muy importante. A la gente le suda la castaña, pero para mí es súper importante porque viene el verano y esto hay que llevar, echárselo siempre. Así que luego nos evitamos los melanomas y las mierdas. Por lo menos la gente que me siga a mí, que sepa que tiene que poner... Me da igual la marca que sea. Pero bloqueante solar a muerte. A muerte. Sin hostias. Hay que ponerse bloqueante. Embadurnarse todo entero. Y entonces sales a la calle. Y ojo cuidado porque también las luces de interior afectan también. Con lo cual no significa que nos vayamos aquí a obsesionar de mala manera. Pero... La piel hay que cuidarla, que es el órgano más grande que tenemos en nuestro ser, ¿vale? Entonces, eh, que tiene más superficie, desde luego. Eh, hay que cuidarse un poquito, ¿eh? Porque la cosa se pone muy chunga y la gente, de verdad... Cataluña Radio, gracias, tío. Eh, yo la vi, ya, tu... <laughs> yo ya vi tu vídeo. No, sin el... bueno, el vídeo, supongo que habrás visto el vídeo de... De... Ay. El vídeo de. El vídeo de que sal, digo, sal. ¿Saliendo Cataluña Radio? No, y el vídeo de los protectores. Pero que. Que la gente le importa un rábano, tío. O sea, es que la gente es que le da igual. Igual. Tiene... Lleva 340 visitas, pero me da igual. Si lo han visto y además con una retención de audiencia importante, ¿eh? la gente se ha quedado viendo el vídeo más de cinco minutos, ¿eh? O sea que la gente, si han saltado publicidad y con esta retención de audiencia, puedo decir que eh, defiendo el vídeo. Porque para mí es sumamente importante y no me da la gana de, eh, de dejar de hacer este tipo de vídeos. Quien lo quiera ver, que lo vea. Y quien no, que no lo vea. Que vuelva a repetir que no hablo precisamente... A ver, hablo de estos productos y los encumbro. Sí, porque me gustan mucho, me funcionan muy bien. Pero que sea el que sea, que a mí me da igual. Lo que se trata es que sigáis siendo estando vivos para seguir viendo al orgaz, eso es lo que me importa. <laughs> gente muerta no la quiero, la gente muerta no me sigue. La gente muerta quién la quiere. A ver, ¿quién quiere gente muerta? Nadie quiere gente muerta. La gente quiere gente viva. La gente muerta, no queremos gente muerta, queremos gente viva. Y ya está. Hostia, que de comentarios hay aquí, ¿no? ¿Esto es verdad? ya ha entrado un montón de comentarios o no. Es que he visto así un, una fluctuación de comentarios que digo, esto no es posible. Si es, y la gente casi no comenta en el canal ya. Perdón por las molestias. Adecuado para un joven de 27 años. Siempre estamos con lo mismo, por Dios. Excelentes recomendaciones para el cuidado de la piel. Un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. ¡Viva México, mi Guadalupe! Está en mi Guadalupe, que la quiero yo con locura. La chiquilla. Más graciosa que todas las cosas. No se pierde un vídeo. Estoy a ti ahí luchando todos los dos días. Eh... A ver. Es importante que hayan referenciado en un medio radial. Sí, no, estoy encantado, ¿eh? Diego, estoy encantado, la verdad. Y además es que el tono era muy chulo, ¿sabes? Porque estaban ahí riéndose. Era en plan tertulia. A mí me gustó mucho el tono. El tono en el que hablaron de mí estaba muy gracioso. Y, y precisamente ha venido... No... no, Hay alguien que me sigue. Hay alguien ahí en en, en Cataluña Radio que me sigue, pero... Porque además dijo lo de orgásmico. Digo, este tío me sigue a mí. Pero... Y me sigue aquí. O sea, me siguen en, en YouTube. No. Eh, pero estaban hablando del, del lo que ellos llaman... Pop-up, me parece. O Pop-up. Eh, que es la parte... de la último, El último tramo donde hablan de los podcasts, ¿no? Por iBox Y yo como salgo publicado, publico los... Eh, los eh, streamings y todos los vídeos los voy publicando en el iBox y... Pues se ponen ahí y me han visto a mí. Han visto al orgaz ¿eh? y se han puesto ahí a sacar al orgaz. Maravilloso y fantástico. Yo les estoy agradecido porque además el tono es súper chulo. O sea, era un tono muy, muy gracioso. Estaba muy bien. A mí me gustó mucho. Y y la verdad es que me ha molado un montón. ¿Qué quieres que os diga? Si os digo lo contrario, os estoy mintiendo como un bella core. Eh, es un programa muy divertido. No, lo he, Yo es que no lo. A ver. Eh, en El catalán lo entiendo, hombre, hay cosas que se me pueden escapar. Yo el catalán lo entiendo. Podría estar escuchándolo, sí, pero no lo sigo. O sea, es que no tengo tiempo ni de, ni de respirar como para encima. Es que aunque sea escuchar, es que prefiero. La verdad es que tengo que decir una cosa. Me pongo Spotify, me pongo una lista de reproducción si tengo que escuchar algo por los auriculares, pero yo normalmente no tengo tiempo de todo esto. Entonces no veo, no escucho, no leo. No, no, no. O sea, leer sí, leer sí leo. Aquí está el orgaz con su último libro, eh. Este que os va a salir al revés, lo sé. Pero este es lo que estoy leyendo ahora mismo y, y luego aparte de encima cuando termino me pongo a escribir siempre. Me falta me faltan folios para terminar el libro, pues todavía no tengo cojones a terminarlo, macho. Me falta una mierda para poder terminar mi libro, eh. El segundo, por cierto, no dijeron nada de que tengo un libro, no lo saben. <laughs> Y, y la verdad es que eh, no tengo tiempo. El tiempo que tengo pues me pongo a leer y tengo que ponerme a escribir. Y es que me faltan folios para terminar. ¡Na! Pero bueno, haciendo huequecico voy escribiendo poco a poco una hoja por aquí, otra hoja por allá. Pero es que me falta nada. De verdad, me falta nada para terminarlo. Así que, eh, para terminarlo de escribir, luego vienen las correcciones y toda la mierda. O sea, vuelve todo loco después. Pero bueno, ahí vamos, luchándolo. Eh... Y escribir también. No, ya sale. <laughs> Ahora me estoy viendo yo, fíjate si llevo retardo, que estoy leyendo el, <laughs> el libro. he <laughs> puesto. <¡pong>! El manantial. <coughs> Está súper chulo. Os lo recomiendo. Eh, es tocho, ¿vale? Esto es un libro tocho, pero la verdad es que está de puta madre. O sea, es una pasada. Eh, hay película. Guapísima también. Pero, ¿dónde está el libro? Que se quite lo demás. Señoras y señores, ahora sí que sí que llevo... ¡Ah! a ver, cuánto tiempo llevo, llevo mucho tiempo con vosotros ya, dos horas cinco minutos de directo, ole mis huevos morenos, eh, no los tengo morenos no, <laughs> están color rosita a ver, señoras y señores ya te, te la broma de te, intimidades aquí que muchas gracias y que me paso al streamlabs OBS voy a hacer una raid a el canal secundario por aquello de que tengo que hacer raids así que como tengo que hacer raids, vamos de raid al canal secundario si encuentro yo ahora el twitch a ver, por favor, quedaros. Hago una raid ¿eh? y luego os largáis y hacéis lo que queráis. Pero tengo que hacer una raid. Aunque no me hagáis una raid con una persona, seré yo. ¿No? Esperaros un poco, por favor. No me abandonéis. Quedaros conmigo, con el Orgaz. Por Dios, que hago una raid y luego hacéis lo que os dé la real gana. Os mando al canal 24 horas del Orgaz, que para eso estoy yo ahí pagando también el puto servidor. Ay, madre mía. Son gastos, gastos, gastos. Así que eh, a ver si pasa. Es que, claro, se tiene que abrir ahora la ¿Pero qué hago yo aquí? No, hombre. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Qué patata mental tienes, Orgaz. Qué patata mental tienes. Ay, ay, ay. Ay, qué crío. Tengo... Se me ha quedado hasta embarrado ya y todo. Por Dios. Qué patata mental. No os vayáis, por favor, que hago una raid. Que tengo que hacer la raid. ¿eh? Ya que es tan tarde y os habéis quedado hasta el final. Esperaros a la jodida raid por favor esperaros, no os vayáis. Esto es humillante. <laughs> nos vamos a Orgaz Talk, eh. A ver si sale, iniciamos la raid y ya, pues nos vemos mañana a mediodía y luego también por la noche, ¿vale? Si me queda garganta. Porque la verdad es que me duele. Nos vemos mañana. Right, right, right. Vamos de Right ya. A ver si me sale por aquí. ¿eh? Y sale la Right. Que nos vamos de Right. Nos vamos de Right al canal secundario. Pero claro, me lo tiene que notificar. Desgraciado. Por lo menos estoy en el móvil. A ver si sale. A ver si sale ya. ¿eh? Se ha iniciado la Right. Nos vamos de Right. Venga, Right. ¿eh? Estoy mirando también el móvil. Digo, porque es que no sé si se ha iniciado la Right. Y como tengo un mogollón de retraso. Sí, ya está iniciada la Right, creo. Ya se ha iniciado la Right. En Orgaz Talk. ¡Ole! Señoras y señores, nos vamos de Ray, que nos hemos ido ya. Ay, dice: ya nos quedamos con una patata mental. <laughs> Bonanit. Buenas noches.